optimista dice que Andrés Manuel va a ganar. Así es. Atrasado, disculpen, estaba yo poniendo aquí y esto está atrasado. Oigan, a ver, unos minutos antes nosotros les avisamos que ya vamos al aire. Entramos a las 7 en punto y empezamos el conteo a las 7, un minuto antes de las 7 o a las 7. No se desesperen, de verdad. Para que empiecen con nosotros al mismo tiempo, porque empiezan a desesperarse que no estamos y que ya se van en él. Mira, Fernanda de Jesús, mándame saludos a Adela, please, soy de Puebla y soy tu fan. Quiero ir a Puebla. A la ciudad. Vamos a Puebla, a comer rico, a comer rico, ¿eh? Unos chiles en nogada. Unos chiles en nogada. Unos camotes, ahora que es el día de la mañana. Ah, unos borrachitos, que si fui a tomar ceniza, ¿no? Armando Quiroz, aquí estoy, corazón. Eduardo Montes, qué buen programa con un staff de lujo. Despierta, Adela. No, estoy despierta. Pues sí, llevo todo el día trabajando, pero estaba yo aquí viendo. Adela, mándame saludos. Me encanta tu programa. Saludos a todo tu equipo. Soy de Tamaulipas, Zaragoza, Garza, Isabel Santillán, Vena Torreón. Enrique Garrido, mi vida, no me regañes porque me voy. No, Enriquito, no, yo no te regaño para nada. Ariel Alvarado, saludos desde California, que invitemos a Carolina Ross, Gisela. Sí. Brenda Barrientos nos manda saludos. Tereli Meneses, saludos desde Saltillo, Coahuila. Que allá hay cabrito, que vayamos para allá. Sí, qué rico es el cabrito. Miguel Hernández, que invitemos a Majo Cornejo, la primer cantante mexicana del Cirque du Soleil. Anda. ¿Ya notaste, niña? Sí. Feliz día, Saga Lover. Sí, feliz día, Saga Lover. Hoy es día del amor y la amistad. Sí. Entonces dicen que... Y de hacerle el amor a la amistad. Exacto, hacerle el amor a la amistad, ¿no? El amistosito. Y aquí nos encontramos una parejita de tortolitos que decidió aquí afuerita, que estaba muy romántico el lugar... Y aquí se sentaron y platicamos con ellos. Rey Flores, que saludemos a Emily. Ahí está. Ahí está. Pero justo aquí afuerita, ¿eh? También. ¿El pastor o Carlita? Carlita, también. A mí me gustan las pastoras. A ver, ¿tú trabajas por aquí? Sí. ¿Dónde? En un banco de por aquí. ¿Y tú? Yo en el Iparo, no sé qué tengo. ¿Eres veterinario? Sí. ¿Cuál es tu, qué animal es tu especialidad? ¿Los perros? Los caballos. ¿Los caballos? Si estás en el hipódromo, ¿verdad? Sí, también hay perros en el hipódromo. Sí, güey. ¿Qué padre los caballos? Sí, sí. ¿Qué padre los caballos? Pues sí, que de ahí se iban a ir a comer y luego a comerse, dijo ella. Ella dijo, lo juro que ella lo dijo así, así lo dijo. ¿Que dónde voy a festejar? Yo aquí trabajando con mis amigos, ustedes, muchachos. Aquí
¿Dónde? Trabajando, sí, bien padre. ¿Qué hacía yo aquí hace 2 horas en esa transmisión? Pues trabajando. Pero pues los vi por la ventana y dije, pues voy, ¿no? Adela, mi marido y yo no nos perdemos tu programa. Constanza Esquivel, Felipe Romero, yo también te amo, Felipe, muchas gracias. Bococuo, La Crayoli, Oli, Gema Gamero, Cabero. Adela, saludos desde Oaxaca. Hay que ir a Oaxaca también. A comer bien rico. Mariano, ¿qué me perdí? Acabo de llegar. Nada, nada más estoy saludando, manita. Aguanta, vara. Andrea Jazmín, trae a Carla Souza. Me encanta esa chava. A Natalia Lafourcade. Flaco Romero, saludos desde Washington. Mario Alberto, Adela, por tu culpa ya no hago ejercicio. Lo hacía de 7 a 9, pero amo tu programa y a tu equipo. Eso. Orlando, llévatelos, Orlando Guevara, saludos. Pues saludos, sí, manténlos, manténlos. Jerezano Paco, saludos desde Veracruz. El Bohemio Cabral, ya no me pierdo tu programa, dice. Alfe Vaso, Encino, guapa, saludos, ¿no quieren patrocinio? Sí, 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 es de lo que andamos pidiendo nuestra limosna. ¿Qué hacemos, Alfe Vaso? Tú dime, ¿qué hay que hacer? David Brito, ¿qué haces aquí? ¿Deberías...? Sí, ya lo sé, David, ya lo sé, pero pues mira, hay que estar aquí. Constanza Esquivel, llego corriendo del trabajo a verte. Andy Ruiz, hola Adela, qué buen programa, mándame saludos, please. Feliz día, espero que estés pasando un super día, dice Aries Morens. Aquí estamos muy divertidos, ¿verdad, banda? ¡Sí! Pati Vidal, te amo, Adela. Margarita Mora, saludos desde Anaheim, California, invita a Jaime Camil. Oigan, el lunes les tengo una sorpresa. Si llego tarde, ahora sí me aguantan, ¿eh? Vale. El lunes que entra. ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Todavía nos vemos mañana, pero el lunes que entra, si llego tantito tarde, me aguantan. Porque me voy a ir a filmar un asuntillo. Órale, órale. Órale, con un guapo guapísimo, además. José Martínez dice que qué buen programa, que no se lo pierde. Luis Fernando Gómez. A ver, banda del YouTube, denle compartir y suscríbanse a nuestro canal. Gallardo de 18, Adela, porfa, un saludito. Andrea Jazmín, que traigamos a Eugenio. Esa es mi sorpresita. Entonces, ahí me aguantan. Ahí me aguantan. Que qué chido que estamos aquí, ya no en Televisa, dice Magda Huache. Claro. Pues sí, pero pues allá sí me veía un chingo de gente. ¿Qué Magda dice eso? ¿Eh? ¿Qué Magda? No, Magda la de hoy no. Magda la de hoy no dice eso, no. Laura Gallegos, que pase Isaac. ¡Eso! Que te quieren ver, el Isaac. Kimberly Gap, saludos desde Honduras. El Isaacito. No, che, Isaac, ni parece que trabajas en la tele. Eso de la suya, se fue a la Torre. Te fuiste a casar, ¿verdad? Me fui a casar a la Torre Latino. Por fin salió. ¿Ya salió? Exacto. ¿Ya saliste? Un momentito y de broma, pero salí. ¿Y cómo te fue? ¿Con quién te casaste? No, ¿qué te crees que con... ¿Con quién te casaste? Con la chica que estaba ahí en la recepción. Le dije, vamos a casarnos y sales en saco. ¿Y qué dijo? Si lo agarró de recepción y ya. Sí, sí, ya, rapidito. ¿Por qué no lo aplicaste antes? ¿Tendrías novio? ¿Está guapa? ¿Está guapa? Sí, bonita. ¿Y dónde está? Ahorita la vamos a poner. ¿Besaste a la novia? Ah, ¿había sí. mucha gente? Sí, oh, muy lleno. ¡Guau, el Isaac! ¡Guau, el Isaac! Adela, invita a la Trevi. Ya va a ser su cumple de la Trevi. José Luis... Por internet también te vemos, Adela, está de lo mejor tu programa ahora. Pues sí, banda, pero ahí me veían millones de personas. Y aquí ustedes no se suman. Ya lo tenemos, el Isaac. A ver, el Isaac. Con bombín y todo. Si usted se quiere casar a más de 130 metros de altura, este video es para ustedes. Acompáñenme a conocerlo. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué es Ven y Cásate en las Alturas? Es un evento para todos los enamorados que estén dispuestos a darse un sí. Aquí los esperamos. Este es nuestro octavo año
Creo que el de mayor éxito fue cuando trajimos a Elvis a casar gente. 1500 parejas casadas. Para este año esperamos pues rebasar esa meta. Nuestro boleto es para todo el día, pueden salir y entrar las veces que gusten, tener la panorámica de un atardecer, ¿por qué no? Este día de los enamorados. ¿Qué tienen que hacer las parejas? Venir, aquí tenemos un listado de espera para hacer su ceremonia, se les asigna un número y con base a esto vamos pasando a la ceremonia. No, se les entrega un certificado simbólico, pero no tiene validez oficial. Cuesta 100 pesos por pareja, adicional a su entrada al mirador. De todo, esperamos, de hecho ya celebramos una boda entre mujeres, esperamos de todas las edades, sexo, no hay límite de edades. Estamos a más o menos 130 metros de altura. Está muy padre. Y que luego te dan chance si te arrepientes de aventarte por la torre de a ti. Que después del modo... Sí, exacto, exacto. Que todo mundo anda festejando, que soy una guerrera. Puta, pues a veces... Somos. Alfredo Baltazar es como la boda de la kermés de la escuela. Exacto. Así que chiste, no, ese es el chiste. Créanme que ese es el chiste. Es para calmar las aguas. Exacto, exacto. Compartido, cabrona. Vas a ver que te van a ver millones, dice Dan García. Conste, Dan, porque si no, ya, neta. Si los solteros estamos aquí, jaja, pues sí. ¿Qué me hice hoy? Nada, me puse mis lentes porque ya me ardían los ojos, porque no veo bien. Entonces me puse la gafa, no me hice nada. José Hernández, que si lo invitamos al programa, que nos saludan desde Tampico, Pineda. Rome Pama, besos, hermosa, tranquila. No, Rome, es que neta. Quicón Mendoza, saludos desde el bus. ADO. ¿Dónde vas? Del ADO. Que me veo bien con gafas, ¿sí? ¿Les gustan las gafas? Lance Isaac, muchas gracias. Adela presente, desde Aguascalientes, Bernal Jorge. Adela invita a Manuna. Y dile que te platique las cochinadas que hace, es muy divertido. Ya ha venido, ¿no? Que a veces me veo muy jodida, dice Aide. Generalmente estoy jodida, Aide. Gracias, Rome, querido. Gina Ortiz, que ya llegó. Amigo Ochoa, suscrito y admirándote como siempre. Alfred Jiménez, muchas gracias. Beto García. Ramos de Flores. A mí me trajeron mis rosas blancas. Perdón, esas son las rojas. No, unas blancas, Yolanda Andrade. Te amo, mi Yola, querida. Somos amigas hasta la muerte. Y después... Loredo Ney, y después de la boda es buen pretexto para irse al hotel. Están llenos ahorita, ¿no? Sí, ahorita están llenísimos y han de estar bien caros, ¿no? Oye, huevo, toca. Te dejan a mí. A ver, Víctor, ayer andaban preguntando por ti, el Víctor. ¿Por qué anda el Víctor? Invita a Karime Pintner. Ah, sí. Ah. Pineda, dice Adela, quiero regalarte un trapo. Pues vas, Pineda. Rogelio Monsalve, saludos desde Los Ángeles. José María Pérez, que ya compartió. Compartan más, compartan, chingado, dice Rome Pama, exacto. Besos a todos y a tu banda, dice Carla Alicia. Sergio Flores Rivera, saludos desde Huamantla. ¿Cómo es? ¿Hoy toca qué? Hoy a huevo toca. Hoy a huevo toca. Pues tú y tu novia, ¿qué? Pues al rato voy allá. Extraño estar ahí en la saga. ¡Vente, el Junior! Mañana ya nos vemos. Es que hoy tenemos programa en el financiero. Entonces estamos acabando de armar y de editar para mandarlo al máster. 9:30 p.m. Al rato te paso un adelanto. Oigan, hoy no ha sido muy buen día en las noticias, la verdad. No, nadita. Triste. Hoy hubo un tiroteo en una escuela en Parkland, en Florida, en los Estados Unidos.
hablaban de 17 muertos primero, 17 heridos, y después ya se confirmó que estaban muertos, 17 personas muertas. El autor fue detenido y fue identificado como Nicolás Cruz, un joven de 19 años de edad, un exalumno de la escuela ahí en Parkland, que había sido expulsado de la escuela. 14 personas fueron también trasladadas a distintos hospitales. Esto quiere decir que hay 14 personas más heridas. Este es un video que grabó un alumno desde un salón de clases justo cuando ocurrió el tiroteo. ¡Oh, my God! Oh my God! Cosa, qué tragedia. Pero pues eso es lo que provoca la facilidad con la que se obtienen armas en los Estados Unidos. ¿Cuál es mi cámara? Con la que se obtienen armas en Estados Unidos, ¿no? Es tan fácil comprar un arma como comprar unos cigarros. Es más difícil comprar unos cigarros, te piden identificación. Es una cosa de espanto esto. Bueno, eso por un lado. Aquí en México nos informaron hace apenas unos minutos que Marichuy, ella es María de Jesús Patricio, aspirante a candidata independiente, tuvo un accidente. La camioneta en la que iba, junto con algunos compañeros, volcó en Mulegé. Esto es en Baja California Sur. Ahí va viajando la candidata independiente, Marichuy. Hay reportes de que está herida, de que está hospitalizada, junto con una de sus compañeras. Y se ha informado también que murió en este accidente una persona. Esto es la información que se conoce hasta este momento, pero ya estamos investigando a ver si surge en cualquier momento más información. Y sobre esto que les contaba yo ayer, de que Ricardo Anaya había dicho que el CISEN lo estaba espiando y que el secretario de Gobernación dijo que no estaba siendo espiado, que estaba siendo seguido para dar un seguimiento puntual de todas las campañas. Hoy el secretario de Gobernación otra vez dijo que el seguimiento a Ricardo Anaya se planeó con el gobierno de Veracruz y que el equipo de campaña de Ricardo Anaya sabía de ello, que estaba absolutamente al tanto. A ver, es obvio que se les va a estar dando seguimiento, ¿no? El CISEN, pues es la inteligencia de este país y a los candidatos pues se les tiene que dar seguimiento y seguridad además. Yo lo que decía ayer es que pues tenía razón Ricardo Anaya en el sentido de que pues al menos se le hubiese informado, ¿no? Porque pues de pronto te ves seguido por alguien y dices, pues ¿quién me está siguiendo? Lo que dice es que toda gobernación es que el equipo de Anaya lo sabía y que el gobierno de Veracruz también lo sabía. Vamos a ver qué tiene que decir ahora Ricardo Anaya, sus colaboradores, su equipo de campaña y el gobierno de Veracruz también. Un juez ordenó limitar las comunicaciones y visitas del Vester Gordillo. Ya sabe usted que está en su casa el Vester Gordillo. La PGR considera que podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano. Esto, pues, muy probablemente por el asunto de las elecciones, ¿no? Nueva Alianza está jugando con el PRI en esta elección. Pues es el partido fundado por el Vester Gordillo. Pero bueno, que ha limitado comunicaciones y visitas del Vester Gordillo. Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, dijo que se han presentado 6 solicitudes de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ante autoridades americana. Se cree que está en Texas, César Duarte. En Veracruz fueron vinculados a proceso 3 exmandos policíacos, 16 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, acusados de desaparición forzada. Y el beisbolista Esteban Loiza se declaró inocente por posesión de drogas. Entonces, el juez, esto ya le habían fijado la fianza de $250,000, pero para salir de prisión, pero no puede salir de California, no puede salir del estado.
Pero pues se declara inocente, pero pues lo apañaron ahí con la droga, ¿no? Ahora tiene que pagar la fianza para que no se lo entamben. Exacto, tiene para salir bajo fianza, pero el proceso sigue, el proceso sigue. Hoy aquí en Saga Live, ¿ya llegaron? Ya. Mesa de encuestadores. Alejandro Moreno del Financiero, se va a poner bueno. Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. Y Francisco Abundis de Parametría. Y yo tengo aquí en mi poder la más reciente. Hoy hay partido de fut, juega Pumas. Sí, Pumas. Va a ganar, ¿no? Sí, ya, ¿no? Ya, necesitamos ganar algo, Pumitas, por favor. En Estados Unidos es así, dice Rome Pama. Sí, exactamente, David García. Ve ese cuello y aspecto de Loaiza, dice. Compartan y escuchen, compartan y escuchen. Candy López, Adela, muy bien con tus lentes. Es que ya me arden mucho los ojos, porque yo no veo bien de lejos, entonces me arden los ojos. Sí, entonces me puse la gafa, la verdad. Muchas gracias. Mira que me gustan los hombres, dice Era del Valle, pero sobre todo eres super fashion, inteligente. No, hombre, muchas gracias, mi querida Era. Hola, nos dice Patricia Ivonne Salazar, aquí por el Facebook, desde Colima nos aluma. Que Maluma no viene al Festival Internacional, que porque cobra muy caro. Pues ya sabemos cómo es medio malumón. ¿Cómo? Bueno, era obvio que iba a cobrar, ¿no? Hola a todos. Pasen, muchachos. ¿Cómo están? Hola otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien también. Ale, querido, ¿cómo están? Ay, como quieran. Oigan. Ay, como quieran y como puedan. Prendí el aire para que no haga tanto calor como la vez pasada. ¿Está bien? Pero está ahí, sí, pero está justo ahí. Entonces me dicen si sienten el chiflón. No, está perfecto. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Oigan, a ver, la más reciente es esta, ¿no? La de Roy Campos, del Economista. Pero pues casi todos la traen igual, nada más que aquí está muy cerca. A ver, en primer lugar, Roy Campos, esta que publicó el Economista, fue la encuesta que hizo Roy Campos para el Economista. A ver, Andrés Manuel López Obrador, 27.1. Anaya en segundo lugar con 22.3, Mid con 18 puntos. El orden parece que es el mismo, ¿no? Es prácticamente el mismo. Son las distancias entre el primero, segundo y tercero donde tenemos diferencias. Exacto, distancias. Aunque si quitas ahí la no respuesta, que es de 25%, te queda 36, 29... 24 más o menos. 36, 29, 24. Para hacerlo comparable. Okay. Pero sigue siendo igual, ¿no? La distancia 5, 6 puntos entre primero y segundo lugar y 4 entre segundo y tercero. Ahí los que la tenemos más abierta somos Alejandro y nosotros. ¿Ustedes cómo la traen? Que medimos casi igual y creo que publicamos casi igual. Ajá. Ustedes traen 9. De hecho, íbamos a salir cuando ustedes salieron, pero Reuters ahí se la guardó, básicamente porque ese día fue, ¿no? La nota fuera del Financiero. Entonces, por eso salieron hasta el martes. Pero las distancias, traemos más como 10, 11 puntos entre el primer y segundo lugar y 5 puntos, hasta me recuerdo, entre segundo y tercero. 38, 27, 22. Por ahí. 5 puntos, ¿no? Entre segundo y tercero. Aunque nosotros no estamos reportando efectiva, es decir, no quitamos la no respuesta. Porque es parte del tema, ¿no? Claro, O sea, la no respuesta, la asignas, no la asignas. Entonces, que es un poco lo que está haciendo Roy. O sea, por eso Roy no asigna la no respuesta. Ya. Y tú traes en segundo lugar a Anaya también, pero sí, con menos distancia de Andrés. En bruta 32, 26, 16, que si eliminas el 20% de no respuesta es 40, 32, 20. Ya. A ver, hoy Federico Arriola, que ustedes habían dicho que la de Federico Arriola era una porquería y que había... Tú no, Ale, tú dijiste que no la tirabas a la basura. La de SDP Noticias, la que publica SDP Noticias, que es por Facebook. ¡Ah, pero!
¡Ay, ya, Paco! ¡Ay, yo todavía caigo! Ni digas, porque él dice que yo soy nadie. Que no tengo audiencia. Que no viene a mi programa por falta de audiencia, chinga. Berrueto, Federico Berrueto. Ese es otro. No, tampoco, ese es otro, ese es otro. Pero entonces él dice que es una porquería la de Roy Campos, que es chafa. Pero en realidad, pues, ¿la traen un poco igual todos o qué? El otro día mucho. En radio le pusieron un buen apodo. Fake Derico Arriola. Fake Derico. ¡A Fake Derico! No nos odies, Fake Derico. Yo no tengo la culpa. Fake Derico. Fake Derico. A ver, ¿por qué la descalifican? Es que no quiero volver a lo que ya hablamos la semana pasada. Pero asume que está súper bien hecha, que no tiene los problemas que tienen todas las encuestas, que es la no respuesta, quién te contesta, selección, que el marco muestral está súper bien. Como la mitad de la población tiene, 44% de los elegibles para votar tiene Facebook. Entonces, en el mejor de los casos, sería representativo de 44, 46, 48% de la población y te estaría faltando la otra mitad, que es una población que no tiene acceso a internet, que tiene niveles educativos más bajos y que pues es la mitad del electorado. Que es el mismo tema de las telefónicas pronunciado. Ya. Porque además ahí estás hablando de si estás letrado en temas tecnológicos o no. Encima de todo. Y podrías hacer... O sea, se reduce el universo. Y podrías hacer ajustes estadísticos que de hecho se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Nada más que en el caso de estos ejercicios, pues no se sabe que hagan ningún ajuste estadístico. Ya, Ale, tú no la descalificas del todo. Lo que dice Federico, ya no puedo decirle igual. Ya no puedes igual. Decir, ya no lo ves igual. Ya no lo veo igual. Está como el meme de Mid, ¿ya lo vieron? Ya no puedo verlo igual desde ese meme. Ay, Gisela, que se los enseñe ahorita. Pero, a ver, él dice que es la que menos se ha equivocado en los últimos 3 años, porque solo llevan 3 años haciéndola. Pues no lo sé. Mi abuelita también le pegaba. Pero al brujo de Catemaco tampoco le ha fallado, ¿eh? El pulpo por... Bueno, a ver, pero entonces no hay una contra... No, a ver, esta elección, hay quien piensa, sin temor a equivocarse, ya, independientemente de las encuestas, pero a ver qué tienen que decir ustedes al respecto, que esta elección se va a definir en digital. ¿Puede ser? O sea, que las redes sociales y que el internet va a jugar un rol fundamental en esta elección. Pero son dos temas distintos. Uno es cómo son dos temas distintos, sin duda. Exacto. ¿No? Pero al final se relacionan, sí, sin darle el crédito a la encuesta, que yo sé que aquí los colegas van a discrepar. Yo no la descalifico, tampoco, como lo dije aquí, no me atrevería a estar haciendo estimaciones y pronósticos de esa manera, porque todavía la infraestructura no está. Sin embargo, nos dice mucho, y si efectivamente parte de la campaña va a suceder en internet, porque este es un electorado internetizado, ya hay que decirlo de esa manera, pues es interesante darle el seguimiento. Yo creo que ese electorado puede ser voluble, puede estar sujeto a cambios importantes, y creo que si bien las encuestas en su conjunto pueden darnos cuenta de esos cambios, pues estas muy especializadas también pueden decir pero mucho. Nosotros en las encuestas en vivienda, pues como te digo, es 45, punto de 45 a 50. Y mides además quién tiene Facebook, quién no. Tenemos los usuarios de Facebook y sabemos perfectamente cuáles son las preferencias y cómo va cambiando en el tiempo. Es muy clara la ventaja de López Obrador en los usuarios de Facebook. Exacto. En segundo lugar, sí, de hecho, ya he publicado ese digo, es cruce, muy claro. ¿No? Pero en es un segmento anti-PRI, anti-establishment. Pero en es eso muy, ya muy estás claro. Haciendo una anotación, es decir, no lo puedes tomar necesariamente como un dato de precisión, lo tomas como un indicativo, como pueden ser las telefónicas. Como dices tú, un diagnóstico. Es, sí, digamos, es una radiografía del electorado, basado en todo el universo de electores que tratamos de estimar con nuestras muestras, podemos hacer el la diferenciación. Así opinan los de Facebook, así opinan los que no tienen Facebook, y más o menos eso te da una idea de qué igual tan igual que las telefónicas. Sí. Ahora, la mayoría de los indecisos usan Facebook. ¿Sí o no? No. De quienes no están definidos no ahorita el voto. Por igual en todos. Sí, se reparten por igual. Ya. No hay grandes lo que sesos. Sí puede suceder, y aquí me interesará la opinión de los colegas, es
Yo creo que la gente en redes sociales, en Facebook, lo que podemos ver en esta elección, porque realmente esta es la primera elección Facebook que tenemos. Sí, o sea, sí. No ha habido este impacto, la primera elección Twitter, la primera elección redes sociales. Sí, redes sociales, digital, digamos. Y la pregunta es si redes sociales en general va a influenciar a que la gente salga más a votar, por ejemplo, ese va a ser un tema bien interesante. O si vamos a observar con estos instrumentos que hay más volatilidad, pues también va a ser muy interesante, porque eso te dice que la dinámica de redes importa. No sabemos todavía bien cómo va a importar, pero sí va a ser interesante seguirlo. No por el tema de pronóstico de la encuesta de Facebook, yo creo claro. Sino por el tema de entender al electorado, de entender la elección. Los propios partidos y candidatos van a estar haciendo campañas en redes. Claro. Entonces, si la campaña va para todos, redes y no redes, pues va a ser interesante ver cómo reacciona. Digamos, en ese sentido, digo, ya poniéndolo en términos metodológicos, no sé si coincidan, lo que está haciendo Federico es valioso, pero hay que contextualizarlo. O sea, a qué público le está llegando, con quién lo está diagnosticando. Porque sí hay una metodología, no, supongo, claro, para hacerlo. Claro, pero tienes que ponerla. No la describe. No la describe. No, pero tiene que haberla. O sea alguna, mala, ¿no? Sea. O sea, entre quiénes y quiénes. Pero al final sí es un indicador, pero hay que tomarlo eso como un indicador. Nuevamente, digo, pero, te puedo poner ejemplos de no tanto electorales, que hay el caso. De hecho, aquí Alejandro fue el primero que hizo una aportación muy, muy importante, muy interesante en esta jefatura delegacional en el 15. Que con una telefónica y una muestra mixta tuvo un mejor indicador de lo que podía pasar en esta jefatura delegacional por un problema de acceso para hacer entrevistas cara a cara. Ajá, porque ajá. Aquí, igual que la Benito Juárez, exacto, digo, y cuando tienes niveles de cobertura de 80% en teléfono, pues es esto, Garza García, la Benito Juárez, sí puedes decir, si ese 80% no es distinto al 20%, ¿por qué no lo voy a hacer en teléfono? Si eso pasara en la cobertura de internet o de redes, no sería muy difícil, ¿no? Si alguien te prueba, mira, este 20, este 50, este 40 no es distinto al 60, entonces puedes hacer una inferencia. El problema es que no sabemos que es este 40 y regularmente sabemos que hay un sesgo. Siguiendo esa lógica, Adela, yo creo que, por ejemplo, en ciertos contextos, vamos a pensar Nuevo León, Federico habla mucho de que Nuevo León fue certera. A lo mejor se pudo haber dado el caso, siempre y cuando la gente que salió a votar se parece en el sentido de distribución de preferencias a los que contestan encuestas en Facebook. Lo que estamos viendo ahorita con las encuestas nacionales, con las que sí cubren a toda la población, es que la población que te da preferencias vía Facebook, sí hay una... Es decir, no se parece a lo que estamos midiendo a nivel nacional. Ya. Sí hay algunas diferencias. Es mucho menos priista los usuarios de Facebook. Son antisistema, ¿no? Sí. O sea, comparado con los pero aún así sale, por ejemplo, el PRI mucho más arriba de Anaya en esa encuesta. En esa encuesta sí. Ah, en las de él, pero en las de él, vivienda sí. No. Las de vivienda no. Las de vivienda que ven los usuarios de Facebook. De Facebook sale anti-PRI. Sale anti-PRI. Ya. Makes sense. Sí, okay. No, sí, digo, makes sense. Sí, a mí sí me hace sentido. Solamente claro. En algunas encuestas. Digo, si de yo les platicara sale, lo que yo les dije. De hecho, a esta complejidad que te dijimos de él, quiénes son los usuarios, no los usuarios, quiénes están en sus casas, contra. Hay otro agregado que es tu selección, que un poco es a lo que se refiere Jorge. O sea, cuando tú decides participar en una medición, tú tienes un sesgo. Y es muy distinto cuando yo voy por ti. Sí, claro. No sé si quieres participar o no. Te voy a entrevistar. Claro. Hay como una intervención. Sí, Puedo tener una no respuesta muy alta, pero te voy a ir a buscar. Uh-huh. Eso es muy distinto a cuando yo te hago un sondeo, que es como se conocen, pues tú participales si quieres, ¿no? Que es lo que suele pasar mucho en medios con sondeos de participe, llame, hable. Eso, el tema de la autoselección, quiere decir que no le diste a toda la gente la misma posibilidad de participar. Ya, ok, ya. Súmale a lo limitado del universo, súmale la autoselección. Y es un poco lo que se refiere Jorge. Cuando tú no vas a ver si quieres participar o no y yo voy por ti, es muy distinta la muestra a cuando tú te seleccionaste y quisiste participar. Yo quiero participar. Algo equivalente en las encuestas de vivienda sería, nosotros llegamos, tocamos una puerta, nos abren, acceden a la entrevista, vamos a suponer que todo sale bien, y es un entrevistado. Creo que más o menos todos hacemos un entrevistado por hogar. Me acuerdo que Verumen hacía varios por hogar en algún momento, pero
¿cuál sería el problema? Que de repente el hermano, la mamá, el tío, la tía, ahí en la casa, digan, yo a mí también encuéstenme allí, ¿no? Ah, y ya, entonces ya le das un peso mayor a esa casa que eso no es. Debiera de tener. Verdad, además, claro. Quieren. Ya no te vale como exacto, además como un quieren, caso, ¿no? Fíjate, sí, claro. Ese claro. Es un tema. Ahora, porque otro debate que yo he leído mucho y que he estado oyendo es si los medios tradicionales van a jugar el mismo papel que han jugado siempre en esta elección, o si sí y no. A ver, viene Jorge. Sí, en el sentido de con la espotiza, literalmente, lo que sí hemos visto claramente, ya no tienes estas desigualdades en reconocimiento de nombre que tenías, por ejemplo, hace 12 años o hace 20. ¿No? Ahora realmente con tanto tiempo en medios, de manera muy igual, rápida, todos se dan a conocer. No, porque tienes precisamente redes sociales como otro medio para informarte. Ahora es mucho más fácil informarte porque te llega la información. Esto no existía antes. Entonces, tienes por un lado que dada la gran cantidad de spots que tienes en radio, que tienen en radio y televisión los candidatos, pues verdaderamente tiene una gran influencia y es muy difícil separar. Creo que podemos coincidir es tenemos un electorado mucho más informado de quiénes son los candidatos, de lo que pasa en campaña, tanto por los spots como por las redes sociales. Pero va a ser fascinante, yo creo, Adela, porque mira, a ver, recordemos cuando veíamos un partido de fútbol y solamente escuchábamos al narrador del medio, era lo que escuchábamos y si acaso las pláticas en el salón si había alguien, ¿no? Aquí vemos un debate y va a estar Twitter, y va a estar Facebook, y va a estar todo así. Sí, eso es lo máximo. Es que no, y si ves, por ejemplo, hay varios debates simultáneos. Y si ves, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cobertura, y a lo mejor aquí lo hacen, ahí mismo están incorporando los tweets de la gente, un poco como en el fútbol. Correcto. ¿No? Te están subiendo los comentarios, y tú que lo estás viendo en televisión, estás viendo lo que está pasando. Va a haber un aplausómetro automático en redes sociales, va a haber el Facebook Live, todo este tipo de cosas. Pues realmente va a ser esta intersección de televisión, redes sociales. Van a converger todos, sí, ¿no? Los medios tradicionales y el medio digital. Incluso las encuestas de Twitter, que nosotros podemos criticar mucho, pues van a ser divertidas a ver minuto a minuto cómo vieron al candidato, cómo vieron el desempeño, ¿no? Cualquier error, cómo... Lo critican porque no pueden ser muy confiables, ¿no? Yo creo. Porque no sabemos qué representa. No sabemos quién está atrás, no sabemos qué significa. Y luego porque al final, después de todos sus mecanismos, lo que pasa en redes, lo que pasa en Facebook, en Twitter, lo que pasa en medios, en principio todo lo que sucede ahí, los depositarios de esa información, es lo que acaba siendo la opinión pública. Es decir, podemos medir efectos, no sabemos exactamente cómo te informaste, no sabemos qué fue lo que te influyó. No sabemos si escuchaste mucho el spot de Jagüí y entonces por eso Convergencia subió y no sabemos exactamente de dónde, cómo se dio esa interacción, pero en principio las encuestas, ¿no? Cara a cara en vivienda son las depositarias de todos esos efectos. Puedes especular, digo que lo hacemos frecuentemente, no a veces no es tan responsable, pero es decir, si algo le pasó a la aprobación presidencial en agosto de 2014, seguramente fue Ayotzinapa, seguramente fue el escándalo de la Casa Blanca. La verdad es que no tengo una certeza. Algo pasó ahí y algo pasó. Puedes. Si la aprobación presidencial se cayó en diciembre del 13, tuvo que haber sido la fiscal. Exacto. Yo creo que fue la reforma fiscal. No tenemos o evidencia. El gasolinazo o el esto. No tenemos evidencia, ¿no? Pero creo que en la mayor parte de las series el nivel de aprobación más bajo del presidente fue enero del año pasado. El gasolinazo. ¿Qué pasó? Bueno, fueron... ¿Veintitantos, no? No, ¿cuánto? Hay por lo menos... Ah, ¿12 o 13? Elementos. 12, o sea, 19, dependiendo de cuándo... El incremento del precio de la gasolina, el índice del consumidor más bajo, golpe en el tipo de cambio, Trump llega al poder, o sea, todo cuenta. Y entonces no es casual que Reforma haya medido 12 puntos de aprobación. O sea, nosotros tenemos 15, creo que todas las series fue... Hay muchas coincidencias. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Qué fue de todo? No está fácil distinguir. Yeah. Puedes hacer correlaciones, lo que le importó a la gente fue más el índice del consumidor, no sé, pero... Bueno, es que el índice incorpora el gasolinazo, digo, creo que ahí sí fue muy, muy claro, ¿no? Pero es especulativo. Pero además, fíjate, qué interesante, todos estos indicadores, es como si el ciudadano, por no mencionar al periodista, también el ciudadano, va en una cabina de controles con un montón de indicadores, ¿no? La encuesta,
la encuesta de Facebook, que a lo mejor no te va a dar la misma importancia, pero ahí está, sí, algo claro, te dice. Claro. Y luego hay quienes ven la caída del peso. De lo de la encuesta de Facebook, digo, hay que decirlo con todas sus letras. Se utiliza de instrumento de propaganda, ¿no? Y se utiliza, y esa es parte del juego también, las de Twitter. Entonces, creo que si le damos la validación de que nos dé esta información, pues en realidad se está utilizando para confundir, para pero como todas las encuestas o no, las que mandan a hacer los partidos, por ejemplo, las usan de propaganda también. Cuando las publican. Cuando las publican, y sí, ahí te debe quedar muy claro. Pero ahí también la misma casa encuestadora, pues lo que está en juego es su reputación. Claro, también está. Ahí creo que en lo que tenemos un punto en común que tenemos Alejandro y yo es que creemos que al estar en esto sí hay alguna responsabilidad social, genérica, y no estamos dispuestos a dejar de medir, ¿no? Nos hemos arriesgado en hacer encuestas de salida cuando algunos otros dicen, no, pues yo ya con esto me doy y mejor hago conteos rápidos. Y en un ejercicio de transparencia hasta donde es posible y de información hasta donde es posible. Bueno, y porque ha habido medios que invierten en ello y que también ponen en juego su reputación. Digo, también ha pasado, ha pasado, claro. Exactamente, claro. Además los medios. O sea, no es nomás la encuesta, sino el medio que sí, que está pero lo que veo es que ya ahí empieza a haber dos posiciones. Sí, correcto. Una de, y tú lo dijiste el otro en un foro, ¿no? O sea, ya perdimos la confianza, o como lo fraseaste, el miedo, ¿no? Estamos como lampareados casi, ¿no? No me creo cómo lo expresaste. Los encuestadores, están ciscados. Es que pasa en todos los deportes, ¿no? Si es que las encuestas son también deporte. O sea, cuando llevas una racha perdedora, que pasó en la profesión desde 2010, 2015, fue un mal año, 2016. Sí, ya es una mala racha. Pues te empieza a pegar un poquito hay que salir. Nada más hay que contextualizar eso. O sea, ese también hay un tema perceptual. Porque en realidad, es decir, de lo que se publica a lo que hacemos, literalmente es una puntita del iceberg. O sea, todo lo que está pasando allá abajo que no se publica, todo, digamos, la gran sorpresa de 2016, donde el marcador final es, en principio, 7 gobernaturas para, ¿no?, lo que hoy es el Frente y 5 para el PRI, pues datos internos sí sugerían que eso podía pasar, pero eso jamás se publicó. Y, por ejemplo, ahorita que ustedes, ¿y ustedes no revelan datos internos o cómo? No, pues porque no son nuestros. No son nuestros. O sea, si queremos medir el rating de Adela Micha, tú quisieras, digo, probablemente será muy alto. ¡Exacto, mi vida de audiencia! ¡No me lo quiero complicar! Entonces, tú me has hecho unos estudios, hecho, ¿no? ¿Te acuerdas, no? ¿Sí? O sea, tú, ¿cómo han subido tus niveles de popularidad? ¿Te acuerdas de conocimiento? Sí, tú y Loret, me acuerdo, eran de los que despuntaban. No los mandé a hacer yo, ¿eh? No. Además, eso eso habla, exacto. Pero, suponte que midiéramos mal, ¿no? Y entonces, no salen tan bien tus ratings. Tú no vas a publicar eso, no vas a querer que se publique. Ya entendí, claro. Eso es para consumo personal. Ok. Y tus decisiones, ¿no? Mis decisiones. De acuerdo, sí, con esa herramienta. Ahora, ¿pero ustedes saben algo que entonces nosotros no sabemos? Los simples mortales. ¿Sí? En algunos casos. Mucho más de lo que te podemos decir. ¡No! No, yo creo que a nivel nacional hay suficiente información. ¿No? Empieza a confluir diversas... Ok, pregunta número 1, que está por todos lados. ¿Se le puede ganar a López Obrador todavía? Sin duda. ¿Con información que tienen ustedes? No, digo, es la que está pública. No, con la pública no. Pero ¿sabes qué? Denos un poco de diferencia. Ahí sí hay una gran diferencia entre lo que van midiendo los encuestadores, ¿no? Y te dice, a ver, está en este nivel tal candidato y demás. La otra, la pregunta que tú estás haciendo me parece que es ya de estrategia, de campaña. Sí, claro, además, por definición hay que reconocer que hay incertidumbre. Incertidumbre, no. Es el puntero, ¿no? Entonces, pues esto puede cambiar. Yo haría dos. Puede cambiar. Dos valoraciones ahí. Uno es tu pregunta sobre una elección en particular. Nada más acuérdate que hay más de 3,400 elecciones. Yo digo la presidencial. Está bien, digo nada más contextualización de información, porque también importa. El 2012, por ejemplo, un estado como Chiapas fue fundamental para la presidencial. En 2015, un estado como
Jalisco fue fundamental para un partido como Movimiento Ciudadano. Okay. ¿No? Es decir, tú tienes muchos temas de política local. Okay. Lo que esté pasando hoy día en el Bajío es muy relevante para Acción Nacional o para su coalición en el frente. Sí. Entonces, tú dices, ¿qué tanto saben? Que, bueno, déjame te cuento. Que a lo mejor no lo que pasa en Colima, pero déjame ver qué está pasando en Jalisco o qué está pasando en Veracruz. Ajá, porque claro. Buena parte, y cada vez estamos más en temas de política local. Lo que pasa en lo local viene a explicar buena parte de lo que pasa en lo nacional. Y por eso también los candidatos, por ejemplo, en estos cierres de pre-campaña, eligieron determinados lugares para ir a hacer su cierre, ¿no? Por este tipo de información y local. Y es a lo que se refiere Alejandro con lo estratégico. Pero no sé, hijo, pues es que tú trabajas para un candidato. Para varios. Pero para un partido. No, para varios partidos. Ah, puedes trabajar para varios partidos. Mira, si tú ves el registro que tenemos, digo, Alejandro estuvo en medios, pero si ves en el INE, desde los últimos 8 años, ahí están registrados todos los contratos que hemos tenido con partidos políticos. Y si ves mi caso particular, tengo PRI, tengo PRD, tengo PAN, sí, bueno, tengo Movimiento Ciudadano, etc. Estás con el PAN, estás con el PAN. Ah, no, si trabajas no, para el PAN, trabajas en la para presidencial, el PAN. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué te criticaron eso tanto? ¿Está mal? No entiendo, o sea. No, digo, creo, para empezar, lo que hay que aclarar es: la encuesta la pagó el Universal, es un capatrocinio, está pagada por Universal, está la factura registrada. Eso me queda claro. Ante el INE. Pero entonces, sí. ¿Tú debiste de haberte disculpado y decir no voy a trabajar para un medio porque trabajo para un partido? No, no, no. Digo, de hecho, he trabajado para un partido, para diferentes partidos a lo largo de estos años, he trabajado para el gobierno, para diferentes gobiernos, y nunca había sido problema. Digamos, o nunca. Entonces, ¿cómo lo lees? O sea, pues básicamente creo que no gustó el dato. Había un intento, digamos, de transmitir una idea diferente de cómo estaba la elección, ¿no? Y pues los datos que salieron en la encuesta, que después se corroboraron con diversas más, pues es de que era muy claro el primero, segundo y tercer lugar. Ya. Comentaba, pero también esa vez, a mí me parece que hay un clima de polarización política tal que todo va a estar generando hipersensibilidad en todo. Y obviamente la encuesta, lo decía yo hace un poco en un foro, la encuesta tiene su cara científica, periodística, de información, pero la encuesta también es un actor político. Y obviamente pesa y tiene su impacto. Y entonces, si el dato no es favorable, pues obviamente va a generar esas hipersensibilidades que en nuestra época Twitter y de Facebook y de redes sociales va a ser un ataque tras otro. Yo creo que esto, y te lo noto en tu comentario, Adela, desde la vez pasada, es, pues finalmente el señor es un encuestador profesional. Y tiene un historial allí que va y que se puede contrastar y sabes si tiene algún sesgo, no tiene sesgo, cuál es su grado de precisión, lo mismo con Paco, lo mismo en mi caso, y eso está público, ahí sí está. Ahora, no, yo creo que es interesante comparar nuestro sistema de partidos, que en eso tiene mucho que ver el tema de para quién trabajas o cómo trabajas, y otras historias, ¿no? Por ejemplo, la más cercana, ¿no?, donde varios de nosotros nos formamos, es Estados Unidos. En Estados Unidos es muy claro, si tú eres un pollster republicano, pues eres un pollster republicano, y si eres un pollster demócrata, eres un pollster demócrata, y ahí, bueno, de por sí los candidatos está muy complicado que salten. Sí, de uno a otro, hay como, el chapulineo. O como político, está sí. Muy dividido, muy claro. Un poco en la Gran Bretaña, si eres conservador, eres conservador, si eres laborista, pasa en muchos lados. Estamos en un sistema pluripartidista, que no es bipolar, ¿no? O sea, tenemos por lo menos, ¿no?, 9-10 fuerzas políticas, depende de cuándo las midas, qué momento, qué elección, y entonces eso también hace muy complicado la definición de para quién trabajas. Creo que en general todos tenemos todos trabajamos para todos, ¿no? Ya. Es decir, en algún momento has trabajado, pero ahí podría empezar a haber diferencias de criterios, es si en algún punto eres exclusivo de alguien, que es una diferencia de criterios. Nosotros en particular, y bueno, hay partidos, candidatos que no les gusta, nos hemos rehusado un poco esa idea, porque creemos que en general le recomendamos a un candidato a un partido que trabajen con varios, pero nosotros a su vez
asumir el trabajo para alguien, digo, nos ha pasado en oficinas de gobierno, cuando te da también una especie de ceguera de taller, ¿no? Uh-huh. De entonces, esa es una primera división, y otra es si hasta dónde te involucras con el partido, si eres solamente investigador, ¿no? Nosotros lo dividimos en tres etapas: eres investigador, eres estratega o eres comunicador, ¿no? Y creemos que debes de mantener muy claro tu esquema de investigador. Y si de pronto tienes esa exclusividad, puedes entrar a esta secreta. Es una convicción personal, un criterio, ¿no? Creo que en todo este debate lo que hay también es una mezcla de suspicacia combinada con mala fe. Digo, y lo ves en muchos comentarios desinformados de que la encuesta, los resultados salen de acuerdo a quien la paga, ¿no? Y digo, y esa es verdaderamente una tontería, porque creo que el caso más claro de quizá cuando... las publicadas, porque les interesa publicarlas, ¿no? No, pero les interesa publicar donde los resultados les son favorables. Si yo te dijera la cantidad de encuestas, lo que decía Francisco, ¿por qué se quedan privadas? Porque le diste un resultado que no le gusta a tu cliente. No es tu caso. O sea, no puedo hacer pública en cualquier momento. Tú debiste de haberla publicado. Sí, porque yo no por, tuya, por ¿no? pudor no la publiqué. Sí. Pero, debería de ser un poco como los políticos. Pero fíjate, imagínate, que hay un caso ahí donde se ve claramente lo falaz del argumento. Digo, nosotros empezamos trabajando haciendo encuestas en la oficina de la presidencia. Éramos literalmente empleados de la presidencia de la República. Y eso no significaba que diéramos resultados a modo del presidente. Por el contrario, te crucificaban si dabas mal la información. Claro. ¿No? Te hago una analogía. Tú cuando vas a ver a un médico, primero no le preguntas si no tiene conflicto de interés que está trabajando con tu competencia para... porque igual y no te cura y te saca del mercado, claro. ¿No? Pues no, lo que estás queriendo es que te dé el diagnóstico correcto. Entonces, creo que ahí sí te digo que es una mezcla de mala fe y desconocimiento, porque realmente es no entender que la rendición de cuentas hacia el cliente es de tal tamaño, sí, claro, que les vale gorro, ¿eh? O sea, si no les das el resultado, y más si les dices que va a ganar y pierden, bueno. No, pues quieren saber, es, ¿no? Efectivamente. Porque es una herramienta, pues, si no deja de ser útil y eficaz, claro. Además, es una conducta muy, muy entendible. Es decir, el político que va bien en la encuesta la va a querer publicar. Claro. Porque sabe que puede, no hemos comprobado que se dé, pero puede atraer más votantes, más simpatías, generar un efecto de subirse al carro ganador o de cerrar, de emocionar. Las campañas son de emociones. Financiamiento privado. Financiamiento, también, buscar. Claro, o sea, ¿sí? Hay distintas razones, pero se hacen en distintas partes. Es decir, esto no es un tema político. A mí me ha tocado a lo largo de mi historia en medios pues publicar encuestas sobre fútbol y al que le va bien dice, miren qué populares somos, al que no, sí. No. Sobre escuelas y universidades, sí, sí, lo mismo queda pasa. Claro. Prácticamente cada quien sobre utiliza cualquier la información cosa que hagas encuesta. Y hasta con temas de política pública. También, seguramente. ¿No? O sea, si estás a favor del aborto, sí, claro. Servicios. Matrimonios de parejas del mismo sexo. Ahora, esto que decía, vale, que me. A ver, no lo han comprobado, pero sí. O sea, es de emoción y es de pasión, sin duda. Esto es de sentimiento, ¿no? Totalmente. Es la política del sentimiento. Totalmente. O el sentimiento de la política, o no sé cómo le llamen. Pero cuando alguien va ganando, contagia esta Mira, cosa. Acaba de haber un gran ejemplo aquí en tu estudio. Paco dijo, saliste muy popular, tus ratings estaban altos y hubo un gran euforia, aplauso. ¡Euforia! O sea, ahí está tu respuesta. Ese sí, es el, sí, claro. ¿Qué más están encuestando? A ver, ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué pide la gente de los candidatos? O sea, ¿la gente quiere oír propuestas verdaderamente o la gente...? Te lo dice de dientes para afuera, pues en realidad hay un problema de credibilidad, ¿no? A ver, tú podrás hacer la mejor propuesta del mundo y llegas con un elector desencantado y que te dice, ¿por qué te voy a creer? ¿No? Si tus políticos tienen todo el problema de la credibilidad. Entonces, creo que estamos en este momento en México donde el elector ni le exige al político que cumpla sus promesas, por un lado, y no lo castiga
por ende. Y en segundo lugar, por eso tampoco exige que dame propuestas. Digo, de dientes para afuera, sí, la gente dice, no, propuestas, tal, tal. Ahora, entonces, sí, ¿quién gana? No, sí, sí hay una expectativa, independientemente de temas de credibilidad, donde por lo menos hables de lo que a mí me importa. Yeah. Y yo tengo tres temas, por lo menos, ¿no? Yo, votante, ¿no? Creo que ciudadano, que es inseguridad, economía y corrupción de este tamaño. Sí. O sea, en primer lugar, corrupción. Si, digo, sí, pero y, eso lo hablas eso, en todas las elecciones, digo. Da, corrupción es nuevo. Corrupción no existía antes del 15. Corrupción empieza a ser un bueno, tema. Bueno, López Obrador, honestidad valiente, digo, ha estado desde 2006. Sí, pero no estaba en la población, estaba en López Obrador. Ahora está en no, la población. No, por eso, pero lo está entonces, hablando. Entonces, si hay una demanda por... debes de hablar de mis temas, de lo que me importa, por lo menos. ¿Cómo lo resuelves? ¿No? Que de hecho es muy interesante cómo se dividen ahí los cómos. En algún punto, como en Estados Unidos, en las primarias dicen que hablas de los qués y luego hablas los de los cómos. Sí. Yo creo que en algún punto vamos a hablar de los cómos. Hay gente que ha criticado mucho a López Obrador porque es que no me estás diciendo cómo. Nomás me estás diciendo que si tú no eres, el resto no va a ser. Y los otros que en día están diciendo, no, yo sí te explico cómo. Ya. No, pero si ves, están hablando del mismo tema. Sí, todos hablan del mismo tema, claro. Yo coincido con Paco, medimos en la última encuesta que se publicó y son cuatro temas, uno adicional. Efectivamente, inseguridad es el más importante, el que más enfatizan. Le sigue economía y empleos, o sea, el bolsillo. El dinero, pues sí. En tercer lugar, a mí me sale la pobreza, o sea, sí hay una preocupación por la pobreza, pero curiosamente no son los niveles socioeconómicos más bajos los que le enfatizan, sino clases medias, lo cual te explica por qué a veces López Obrador hablaba de pobreza y de hecho jalaba votos de clase media. Y no muy lejos sí ha crecido el tema de la corrupción, que se ha posicionado como uno de los temas de esta elección, va a ser importante. Y ahora también hay que distinguir, una cosa es que la gente te diga este es un tema importante y el otro que sea un driver de voto, un determinante de voto. Pero ¿no? En este caso de estos sí es, ¿no? No, de, por ejemplo, el tema de pobreza, digo, la gente no jala. Inseguridad, tienes otro problema, que es atribución de responsabilidad. Sí. Está muy fragmentado quién es responsable, gobierno federal, estatal, municipal, son diversos partidos. Entonces no es tan fácil castigar o premiar a alguien por eso. Pero la lana sí es como determinante. Depende, por ejemplo, la parte de la inflación te diría que sí, obviamente es el gobierno federal. Pero la parte de empleos, ahí también tienes una parte. Después tienes política social que tiene que ver con bienestar económico, ¿no? Ya. Aunque curiosamente sí se conectan, no de manera perfecta, pero por ejemplo los que dicen yo quiero que se resuelva la inseguridad, tienen una preferencia sobre unos más que sobre otros. Por ejemplo, me acuerdo que a Margarita Zavala le va bien en el tema de inseguridad. Al observador le va bien en el tema de corrupción, pues es el no. Al Bronco le va bien en tema de corrupción, que tienen porcentajes todavía pequeños para generalizar. Y en el tema económico, por ejemplo, curiosamente que esperarías a mí fuerte, sí, ¿no? Está más fuerte en pobreza, que es algo que me llama la atención de la encuesta, ¿no? Sí, digamos, pero puede ser por base social, más que con que sea propietario del tema. Sí, eso en lo nacional creo que de pronto se diluye, pero si nuevamente regresamos al local, esta pregunta sin separar la parte económica, ¿no? Que es el tema clásico que en principio definiría un votante. Nosotros lo conjuntamos en una pregunta de encuesta de salida, ¿qué fue lo más importante el día de hoy para definir su voto? La inseguridad, la economía, la corrupción. Y cuando lo ves en lo local, digo, te pongo dos estados extremos, creo que en Veracruz todo salía parejo porque todo lo veían mal. Pero, por ejemplo, Tamaulipas, el 60% te dijo inseguridad. Inseguridad, pues sí, claro. Y en Chihuahua, que yo no, digamos, ahí yo no registraba que los locales lo vieran como un tema tan fundamental, y creo que por eso no es casual que Corral haya ganado por 10 puntos, te decían corrupción. Sí. O sea, claramente, dos estados donde no aquí no hay duda. Sí, aquí, no hay aquí, duda. Aquí, claro. Aquí yo voté ahora, por este tema. Finalmente, y luego retomamos la próxima semana, si 15 días, perdón. ¿El candidato importa? Todo. Mucho. Todo. Tú dices todo, tú dices mucho, ¿tú? Todo. Todo. Antes todo. Quizá menos por el partido, pero es que ahora los partidos están tan desacreditados. Nos ha pasado
lo que ocurrió en Estados Unidos de elecciones centradas en candidatos. Aquí, en parte, tiene que ver radio y televisión, ¿no?, que hizo que los candidatos se vuelvan más importantes, pero también lo que tenemos es que el electorado cada vez cree menos en los partidos, la identidad partidista ha disminuido, entonces pues ya no tienes esa ancla, ¿no? Y pues obviamente te cambian los porcentajes de voto realmente mucho dependiendo de quién sea el candidato. Creo que los porcentajes de voto duro que tiene el PRI, partido, PAN, pues, sí, ya cada vez son muy pequeños. Sí, cada vez son menos, entonces el candidato cada vez importa más. El que tiene más es Morena. El que tiene más es Morena, tiene, sí, no claro. Sé, no sé usted, pero nosotros lo tenemos 25%. ¿25%? De gente no, pero que está dispuesto a votar. Pero es un caso muy claro, no de un partido alrededor de un, o sea, de un candidato, de, claro. Identidad partidista. Sí, gente claro, que está dispuesto a llamarse morenista. Sí, o ve el caso del PRI. Pasa de 23% con Roberto Madrazo a 39% con Peña en 6 años. Sí, sí, claro, ahí, ¿no?, está el candidato importa. O sea, el candidato es, importa. Sí, claro. Y básicamente, si tú ves diversos indicadores, por ejemplo, cómo les ha ido en las intermedias, cómo estaban en las gubernaturas, no había mucha diferencia entre cómo llegó el PRI de 2006 y en 2012, pero el candidato, en cuanto nomina a Roberto Madrazo, se va hacia abajo el PRI. El candidato es el último eslabón entre todo lo que consideramos para votar y el voto. Y el me voto, gusta sí, o no me gusta el candidato, sí, pues es, que sí, es sí, finalmente... O el primer eslabón. Y lo otro es que ante tal, digamos, sí creo que ha influido mucho el cambio de distintos personajes a diferentes partidos. Y entonces cuando tú ves eso, no te queda más indicador que la persona. Que la persona, ¿no? Claro. O sea, si tú tuviste un perredista que se hizo morenista, sí, tanto, ¿no?, que, sé, que es el ejemplo extremo, entonces, ¿cómo esperas que los partidos sean indicador? Ya. Pues muchas gracias. Nos vemos en... ¿Van a jugar tiro de precisión? ¿Supieron? No, no practiqué. ¿No practicaron? Oigan, pero a nuestro querido... ¿A quién? Se sangró. Ulises. Se fue lesionado. Se fue lesionado de aquí. Seguro médico aquí. ¿Son peligrosos? No, pero ya traje un botiquín de primeros auxilios. Eso es lo que llegamos. ¿Trajeron un botiquín de primeros auxilios o no? Aguas con mis pececitos de colores caribeños, ¿eh? No, no vaya a caer ahí. No vaya a caer ahí. Oiga, y por ejemplo, ¿ustedes pueden medir una declaración qué impacto tuvo? Sí, lo puedes. Sí, claro. Puedes medirlo de dos maneras. Ahí luego me pasan esa información interna que tienen. A ver, ¿quién va? Ya sé cuál. Oye, pásale, pásale. Pero póngalo allá, porque ya ves que yo le doy fuera. ¿A dónde margen, lo ¿no? quieres? Ahí te voy a romper algo. Tú dime algo, a dónde, no importa, rompe lo que quieras. Rompe lo que quieras. Lo que des, no me lo rompas, le dice. ¿Cuál es el centro? ¿El Toledo de atrás? No. La cebrita, Paco, sí, la cebrita. A ver, ¿cómo andan en tiros de precisión? A ver, George. ¿A cuántos tengo derecho? ¿Cuántos? ¿Tres, verdad? Tres. A ver, tú eres verde. Anda. Verde. Todo está. ¡Ahora! Mira, bueno, sí, quedaste muy consistente. Muy consistente. Muy consistente. Pásale. Seguimos, a ver. Vamos a ver. Pasar. Todo esto se queda grabado, ¿eh? No, qué bien. Todo se queda grabado para el día de la elección. Híjole, a ver si no me salgo otra vez. ¿No, no hay arco o ballesta? No. Mira, oye, ¿ves? ¿Qué pasó, Ale? ¡Qué pena! ¡No! ¡Eso! ¡Ahí va! Ya. Ahí va. Dentro del margen. Dentro del margen. Ahí está, dentro del margen de error. Ya. Exacto. Qué pena si vas, se me sale. No, ya no hay dardos. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo no va a haber dardos, Abundis? Ni modo. ¿Ya me vas a medir otra vez o qué? Dale el que corta. No, hijo, hubo un lesionado aquí. Yo dije, puta, ya no va a quedar. ¿Será por eso que ya no quiso? ¿Verde o rojo? Verde. Sí, si se lo clavo a la cebra, ¿me la llevo? Sí. Como en la feria. Como en la feria, viene. O al Toledo. ¡Ándale, Abundis! ¡Hora! Es zurdo y preciso. ¡Anda! ¡Bye, bravo! Muchas gracias. Nos vemos. Bye.
Suerte. Oye, ¿va a haber encuestas en las precampañas? ¿Se van a publicar? Se pueden publicar. ¿Y van a publicar? Sí. ¿Van a estar publicando? Pues esperemos que sí. Ojalá. Muchas gracias, Juanito. Gracias. Oigan, ya llegó Aritech, ya lo vi por ahí. Sí, ay, voy. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. ¿Qué onda, Tech? Y luego eres bipolar, no me vayas a aventar a mí los dardos, hijo. No me vayas a aventar los dardos. Espérense, hoy en la noche, 9:30 de la noche, Nefi por Adela en el financiero Bloomberg. Candidato independiente Armando Ríos Peter, el Jaguar. Ya saben que yo soy fan del Jaguar. Fue una gran conversación y este es un adelanto. ¡Pásale, Telch! Antes de que me aviente el arma. Independiente, la tuya y la de todos. El resultado ha sido bueno, pero ha sido una tunda. Y luego hay quien hace trampas. Qué bueno que el INE esté revisando y esté atento a ese tema, ¿eh? ¿Qué tan seguro estás tú de las firmas que pudiste recoger? Yo estoy, digo, convencido de lo que hicimos. Tú eres un fanático de las nuevas tecnologías, ¿no? Me encantan y me parece ahora, que... ¿van a ser factor en esta elección, sin tú duda. ¿Crees? Pero se ve dificilísimo, ¿no? Que esta elección la gane un candidato independiente. Pues mira, yo te digo la neta. Tú estás jugando para ganar. Sí, claro. No, por supuesto. No le estás haciendo el caldo a nadie. De ninguna manera. Ni a ningún partido. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a declinar por Margarita Zavala o por el Bronco, por ejemplo? Pues mira, claro, si no nos logramos unificar, un candidato independiente puede ganar, ¿eh? No vas a caer en la tentación de declino por... No, no. La gente ya cada vez más, de manera inteligente, define mi voto por este cuate porque cree en marihuana, porque cree en esto, porque... Ah, decide cambiar. Mi madre, yo ya no voto por eso. Yo creo que hay que llegar hasta... ¿Cómo estás? Quítenle los dardos por ahí, güey. No, qué susto. No hay bronca. No hay bronca. Mira, el León me citó una hora antes. Ahí está. Tú lo citaste una hora antes. Entonces, ahorita me lo pones aquí. Exacto, y vemos tu tiro de precisión. Eso ansiedad vas a ver en el ojo. ¡Es mi ojo! Hola, nos mandaron flores. Ahí encima de la taquería que ya saben cuál es. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Agua. Agüita. Sí. La central de abajo nos mandó flores, muchachos. Ah, yo creo que agua. No, nos mandó flores. Okay. Y que vayamos a conocer el nuevo rostro social y cultural del mercado mayorista. Hay que ir a la central de abasto. Vamos a transmitir. Sí, exacto. Es buenísimo. La verdad es que te ahorras una lana. Claro que te ahorras cosas de una calidad lana. Extraordinaria. Flores, frutas, verduras de tocho morocho. Sí. Entonces ya no fumas, Telch, estás fumando no, las mismas. Sí, fumo menos, pero sigo siendo un adictazo.
Yo nací adicto y ¿qué problema? Adicto. ¿Que eres adicto a todo? Pues sí, ahora ya nomás estoy en actividad con esta fregadera, pero pues ya es. Pero eso es como, eso está enorme. Sí, pero está sabroso, dale un jalón. Lo que pasa es que hay una resistencia que... Ah, ¿verdad? Güey. Si tú traes otro igual. No, pero es que yo le jalé. No, pues te digo que este avienta, o sea, jálale, este pero leve. A ver. Híjole, ya se está cayendo el juguito. No, no, esto es algo una cosa mal, más discretita, güey. Sí, muy discreta. Muy discreta. Es muy, más, ¿sabes muy quién discreta, me enseñó muy esto? Femenina. Tu exnovia. ¿Cuál de todas? Kate. Kate, salúdame la mucho. Kate estaba, cuando la entrevisté, estaba fumando de esto y me dijo, sí. Esta es la tocada. Sí, está todo. Pues está chiquito, está, todo. Está práctico. Sí, esos ya lo usan también para el cannabis. Ah, ¿también? Sí, hay unos similares. Los conocí en una serie, porque te digo tú que... Tú no sabes. Ya no estoy en actividad en eso. Ah, pero no. Los conocí en una serie que hice y muy, muy simpáticos. ¿Cuál serie? Una serie que se llama Realidad Aumentada, que hicimos con Jorge Aragón para Blim. Y no sé cuál fue su suerte, ya no sé si se estrenó o no se ha estrenado, ya no sé qué pasó. Oye, pero entonces ya estás en rehabilitación completamente. Sí, ya. ¿Ya todo? Sí, ya. Hace o sea, ¿qué eras adicto? Años ya. No, pues ¿alcohol? El alcohol era mi sustancia de elección, ¿no? Ok. Y este... ¿Mota? Y no, fíjate que no. ¿Pero otras drogas? La probé, claro que sí. Y además, la coca hay que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando tienes bipolar, porque nosotros lo que tenemos, el enfermo bipolar, es una descomposición en el cerebro, pero principalmente lo que nos vuelve locos, lo que nos ataruga, es el exceso de dopamina, que naturalmente produce el cerebro. Y la cocaína es una copia de la dopamina, es un Alka-Seltzer para la dopamina. Entonces te pones a todo dar, ¿no? Donde nos gusta estar. Entonces, no, yo a ratitos y vamos. ¿Pero ¿no? tú fuiste diagnosticado bipolar? Mira, sí, yo me di cuenta, ¿no? La historia es chistosa, pero digo, ahora ya al paso de los años, sé que lo tenía desde chamaco, 20, 21 años, ¿no? Porque pasaba por periodos de gran actividad y estudiaba y trabajaba y tomaba clases de otras cosas, tenía novia y subía al camión y jugaba fútbol. Y lo traía un down. Y no, los tropiezos me postraban un par de días en cama, nada más, ¿no? Pero la enfermedad se eleva mientras bebes más, trabajas más, duermes menos. Con largos periodos de estrés, ¿no? Y yo tenía de pronto periodos de trabajo donde podía descansar nada más dos, tres horas al día. Entonces sí, ya enloquecí. Pero bueno, es bien importante hablar de este tipo de cosas, ¿no? No, es muy importante, pero aparte es muy importante ser diagnosticado, porque pues ya con tratamiento ya... ¿sabes? No, fíjate que no. ¿No? El diagnóstico no es el final, no. Es todo lo contrario, es el principio de la recuperación. Por eso, pero una vez diagnosticado... Bueno, ya tengo esto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces, bueno, vas encontrando, hasta que llegas a encontrar tu cóctel de medicamentos, el que es el indicado para ti, y bueno, tienes que estar medicado toda la vida, pero igual que el diabético y el hipertenso, exacto, ¿eh? O sea, el cerebro se enferma igual que se enferma el páncreas, exactamente igual. Y quién sabe en porcentaje, ¿eh? Quizá, o seguramente hay más enfermos con problemas de enfermedad mental, que no es más que la enfermedad de la química del cerebro y de los genes que se expresan. Sí, es un ¿no? asunto de la liquiditos química liquiditos y toques cerebro. Que conectan un lado con el otro, ¿no? Genes que se expresan. Esa es parte de lo que decimos en este soliloquio que se llama demente y que está muy bien. ¿Tú lo escribiste? Fíjate que yo comencé a hacer los borradores y afortunadamente me encontré con un aliado, un compa, un tipo adorado, Alfonso Cárcamo. Entonces él es dramaturgo y actor, y nos sentamos 7, 8, 9 meses en la mesa de la casa. Incluso nos quedó todo un segmento ahí que tuvimos que guardar, porque era el estudio del cerebro y las diferencias del cerebro de la mujer y del hombre, ¿no? Yeah. Cómo ustedes están mejor interconectadas, cómo ven mejor, oyen mejor, y cómo se desarrolla hablan más un lado del cerebro. Sí.
Y ustedes no escuchan un carajo. Nosotros, cuando llegamos a la casa, ya nos gastamos las palabras, ¿eh? Y nos metemos a la caja de la nada. Exacto. Es lo que no entienden ellos, ¿no? Entonces, ya, ¿dónde estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Ya no traigo palabras. Estoy en mi caja de la nada. No, pero nosotros no hemos hablado todo el día. Déjame entrar, por favor. No, ya hablaron todo el día con las amigas. Pero con es la que suegra, tenemos capacidad para entonces, un mayor número de palabras. Oye, ¿me puedo meter a tu casa, a tu caja de la nada? Pues no, porque ya habría algo, ¿no? Y me lo vas a decorar o me vas a meter las flores que te mandaron de la central de abasto. Aquí no hay nada. Déjame así. Oye, afectó tu no sé si es un es un desequilibrio es cerebral. Es una pinche enfermedad. Por eso, ¿para es un desequilibrio, pones? ¿No? Sí, porque, claro, pues claro, te falta un químico o te sobra un químico. Te sobran la besta del des, exacto. Cócteles, cócteles. Porque no es okay. Uno solo. Ok. ¿Eso afectó tu vida profesional? Bueno, personal durísimo, muchísimo. Durísimo, ¿no? Durísimo. Profesional yo, también. Claro, tú eres un súper actor. Gracias, Tel. Muchas gracias por el... Por ¡apláudale a Tel! Muchas gracias, de verdad. Gracias por ese aplauso lleno de hueva. Aquí está. Así están. Por supuesto que te afecta, Adela, porque además cuando tú alzas la mano y dices, bueno, yo estoy padeciendo esto, es una enfermedad psiquiátrica mayor. Entonces, además de las cosas que hacemos, porque cometemos muchas locuras, yo lo puedo decir porque tengo episodios de locura. Hay ciertos bipolares que se ofenden con él. Ay, locura, no, yo no estoy loco. No, yo sí tengo episodios de locura. Y de pronto te metes con gente que no te tienes que meter, ¿no? Porque exacerban. Padeces mucha ansiedad, ¿no? Entonces, ¿quieres que ya termine el día? Como ahorita que me hicieron esperar una hora. Ah, pues, ya, chingada. Empecé a matar a León, ¿no? Ahorita lo mata. Bueno, ahorita con el largo, ahorita con el largo. Yo también lo quiero matar. Entonces, sí, evidentemente. Y luego, deja tú que hay temporadas que eres muy famoso. Todos los mitos y las historias que me han contado de las cosas que he hecho yo, que no son ciertas, ¿no? Ah, porque yo tengo bipolar 2, yo me acuerdo de todo, no tengo psicosis, ¿no? Yeah. El bipolar 1 sí llega a perder contacto con la realidad. Le comentaba hoy a una periodista que es una anécdota muy padre porque la gente no lo entiende, pero es tal el desequilibrio. Una chava en la Quinta Avenida que es activista, ¿no? Una de las bipolar babes que hay. Y se salió encuerada a los pasillos de su edificio, ¿no? Con 6 departamentos, a tocar la puerta porque ella era Eva y estaba buscando a Adán. No me digas. Sí, bueno, ¿no? Eso es como de película. Pero la enfermedad mental es tan simple. Todos hemos padecido una enfermedad mental. No lo estoy insultando. Tú cuando tus periodos menstruales, ¡ay, estoy inflamada, Ana! ¡Quiero helado con frijoles! Pues no me chingues, ¿no? Eso es la enfermedad mental. Es así de simple, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este soliloquio estamos jugando con todas esas cosas, como esta del síndrome premenstrual, con lo que nos sucede como niños, como adolescentes, que nos ponemos terribles, ¿no? Yo creo que tú tienes hijos adolescentes, ¿no? Sí. Ya has pasado por ahí. Ya son adultos los dos, bueno, pero adultos, pasaron por ahí. Y ¿cómo te ve? ¿Qué hiciste? Pues yo, sí, hay una poda neuronal, o sea, la testosterona les mata todas las neuronas. Entonces, bueno, de eso estamos cotorreando. Entonces en este soliloquio. Es muy cercano, ¿no? Y es divertido. No le tengas miedo, es divertido. El médico psiquiatra es un cuate que está así como tú y yo, y tú le cuentas lo que le quieras contar. No se lo voy a ir a decir a nadie, te lo prometo. Sí. Y es un decodificador de la química cerebral. Entonces, si yo llego a platicarle, tengo insomnio, no estoy comiendo, me está costando trabajo bañarme y llevo una semana sin ir a trabajar. Sí. Él ya lo detectó, ¿me entiendes? Dice, es depresión. Y hay medicamentos que no provocan adicción, ¿no? Porque también hay mitos ahí. Es que si vas al psiquiatra vas a ser adicto, ¿no? Y la gente piensa que viene el psiquiatra que le den una inyección en el cerebro a través del hueso frontal, ¿no? No, hay unas... Son pláticas. A veces ni medicamentos te dan, sí, ¿no? Claro. Y te recomiendan con un terapeuta. Si una mamá perdiese a un hijo, por ejemplo... Inmediatamente tú como hermano, como sobrino, ¿no? Tendrías que llevarla a un médico psiquiatra. Es lo que procede. Porque las madres que pierden un hijo se mueren ellas. A ver, están con nosotros también. A ver, ¿dónde están? ¿Quién más está?
Mira, una chava muy guapa, pero aguas. Uy, ahí va sobres, luego, luego. Verónica, ¿cómo estás? Ya estábamos echando faisán. Uy, 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 Ismael Cala, ¿cómo estás? Salió en el Playboy, fíjate. Salió en el Playboy. Hola, Ismael, ¿cómo te va? Aritel, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Un placer. Gustazo. ¿Por qué me dejan aquí tan solita? Bueno, miren, lo entiendo. Lo entiendo. Me queda claro. No les hagas eso. No. Lo entiendo. Ve nomás. Ve nomás. Pues sí. Y tú ahí vas. Pues así. Sobres. ¿Cuántas portadas has hecho del Playboy? He tenido dos portadas. He tenido un interior y ahora estoy en el calendario. Y pues vaya, soy. ¿Cómo? Imagen ¿te tomas oficial. Fotos en el interior? No. ¿Qué pasó? Este solo lo conoce el doctor. El interior no solo lo conoce el doctor. También hay nueva tecnología. No entendí. El interior de la revista, mi amor. Hablas con este porque así como lo ves, han dado con las chavas el más mismo. Guapas. La verdad. Una que otra. No. Galán, entonces. Pues, Ninel. Sí, pero ¿qué importa? Ninel, súper guapa. Esa fue tu esposa. Sí. Sí, tengo una hija con ella. ¿Tienes ¿verdad? Una? Sí, mi hija. Ahí está. Luego, Kate. Sí. Súper guapa. Muy guapa. Y luego, ¿quién? Ya se está alborotando, no vas a estar. ¡La Zabaleta! ¡La Zabaleta! ¡La Zabaleta! La vieja, la, mi vieja, la Zabaleta. ¡La Zabaleta! Con cloaca, Will. Aguas, Vero, ¿eh? Aguas. Cuidado, cuidado. Algo no, debe no, de tener. Despacito. Pero, espérate. ¡Ah! Nos vamos conociendo, nos vamos conociendo. Oye, ¿pero tú eres qué? ¿Tú eres modelo? Pues por azares de la vida ahora soy modelo, pero realmente soy licenciada en diseño ambiental y de espacios. Entonces la vida me trajo hasta acá y ahorita estoy sacándole provecho al más no poder. Pues sí. Sí. ¿Se nota? Se gana buena lana. Claro. Se gana buena. Oye, ¿tú lana ganas buena lana? Pues yo por temporadas. Pero de pronto ya no tengo trabajo y dejo de ganar muy buena lana. Yo creo que el trabajo del espectáculo es así, ¿no? Realmente es muy cambiante y todo consta de cuántas ganas tú le eches. Ahí radica la diferencia. Ahora, si ganas o no ganas. Ustedes no conocen a Ismael. Yo sí conozco a Ismael. Bueno, ¿sí lo conoces? Bueno, no, digo, sé quién es. Exacto, claro. De seguirnos quizás nuestra carrera, porque obviamente claro. Sí he tenido el gusto de ver a Ari y bueno, es el placer ahora de conocer a Verónica. ¿Cómo? La consentida del lobo. Dice. La consentida. Podrías haber empezado con Verónica y no hubiera habido. Ismael, tú eres periodista. Sí. Cubano. Uh-huh. Luego trabajaste en CNN. Sí, varios, casi 15 años. 15 años. Sí. 15 años en CNN. Uh-huh. En Atlanta. Wow. Ahí es donde yo te conozco. En Atlanta y luego cuando se crea el programa de entrevistas, los últimos 6 años, Nueva hasta el 2016, York. Miami. A abrieron Miami. Un centro de producción en Miami, entonces me mudaron a Miami. Ok, ok, sí. O sea. Y ahí vivo ahora. El CNN, choncho. Donde viven todos el los paisanos, Adela. Ya vive, ya es vecino de todos nuestros paisanos. ¿Sí? ¿De quién? Pues de toda la comunidad judía, debe ser amigo. Sí, hay muchos, ¿no? Pues todos se fueron a emigrar allá. Sí. Pues cuando tú y yo estábamos chamacos, bueno, yo soy mayor que tú, pero cuando estábamos chamacos había casi 70,000 paisanos aquí en México, en la ciudad, y ahora ya no somos ni 20. Sí, está cañón, ¿verdad? Todo el mundo se, sí. Fue, se fue. Se movió a las telas. O sea. Sí. Y sí, tengo muchos amigos de la comunidad judía en Miami, hay muchos. Sí. Y ahora, ¿qué? Cuéntale a la gente, ¿qué haces, Ismael? Pues decidí poner una pausa, me cansé de todos los días hacer televisión, todos los días, y dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme una pausa. Tenía otros intereses como emprendedor social, y fundamos una empresa que coexistía con el programa de CNN por los últimos, digamos, 4 años. Pero que después dije, la atención y mi energía quiero llevarlas a esto, a estudiar un poco más de psicología positiva. Estaba encantado escuchando la conversación de Ari porque estos son los temas que uno tiene que hablar. Porque hay mucho estigma, mucho tabú con el tema de las enfermedades cerebrales, ¿verdad? Y yo vengo de una familia de eso, de esquizofrenia, de suicidios en serie, abuelito, intento de padre, tía,
y también por muchos años viví con el estigma del secreto, de la vergüenza y la culpa de no hablar del tema, y era una camisa es de fuerza. Es importantísimo alzar la mano. Y las así camisas es. De fuerza no se usan desde el siglo XIX. Así es. ¿No? Porque así la es. Gente piensa en eso. Y es tan sencillo ser una enfermedad mental. Uh-huh. El cerebro se enferma. Así. Y bueno, yo he leído hasta teorías donde esto del suicidio puede ser hereditario. Lo es. ¿No? Digo, la bueno, tendencia. Bueno, porque es Yo creo que lo es. La depresión es, puede ser genética. No, la depresión es genética. Es una descomposición química, claro, tal cual tú has dicho, que se puede heredar. Y de hecho, es heredada. Uno de mis hermanos está diagnosticado y medicado como esquizofrénico. Mi ajá. padre lo fue, pero mi abuelo no, nunca fue. ¿Paranoide? Sí. Sí. Entonces, es algo que está en nuestra herencia, claro, y que uno tiene que aprender a hablar con libertad del tema, sí, sí, estudiar sí. cuáles son las opciones y salir adelante con la vida. Y eso a mí me llevó al tema de estudiar el comportamiento humano, y es lo que ahora estamos haciendo. Estamos haciendo, por ejemplo, estudios de felicidad corporativa. ¿Cómo hacemos que la gente sea más productiva, pero desde el bienestar de ser felices mientras trabajan? Una hora de ejercicio aeróbico a las 12:30 de la mañana, junto con uh-huh. un buen licuado, ¿no? Este, hay muchísimas sí, sí, cosas sí, sí, sí. que se pueden hacer. Respiración consciente, que nunca nos enseñaron en la escuela, claro, a respirar por 2 minutos. Meditación. Uh-huh. Un, o sea, masajito, 10 minutos. Masajito es terapéutico. Bueno. Claro que es terapéutico. Aquí nos reímos, pero déjame decirte, en la cultura ayurvédica en India, cuando vas a un médico ayurvédico, te dice, ok, mira, este es tu diagnóstico, 2 masajes a la semana, ¿sí? o 3 masajes sí, a la semana. Claro, y es parte claro. De la sanación. ¿Quieres que te diga algo que si yo... Me cambio de lugar, si quieres. No. Con los técnicos, por ejemplo, de la televisión, uh-huh. yo suelo llegar y decirles, dame oxitocina, ¿no? Sí. Y me abrazan sabroso y te lo juro que... A los 10 segundos, ellos también lo sienten, ¿no? Tiene eso, que mínimo ser, mínimo 6, 10 segundos ideal. Exacto. Un abrazo de esos que la gente da como que tienes lepra y se separan rápido. Sí, no, mejor no lo des. Claro, mejor no lo des. Sabroso y sentido. Mira, te vamos a mostrar. ¡Ah! Demostración. Eso. Vamos a contar. Sí. Tómale 1, tiempo. 2, 3, 4, 5, 6, suéltala ya. 7, 8, 9. ¡Yes! ¡Ya! Oye, estoy relajada en mi casa después de esto, a descansar como bebé. Pero es que si no, sí te cambias. Claro. Cambia. Te lo cambia. Por supuesto. Cuando uno está triste, cuando un abrazo, tú dices, ¿qué quiere? Un abrazo. Claro. Un abrazo. No. Pero para que la oxitocina se libere, el cerebro necesita esos segundos. Si el abrazo es muy corto, no das tiempo no a que los ser... neurotransmisores yo quiero ser amigo de reviertan su cuenta sí, de Twitter. Te la voy a dar. Sí, sí, sí. Te la voy a dar porque al igual no, que no, a ti, danos el WhatsApp porque nosotros tenemos urgencias. Nosotros tenemos emergencias. Que me voy, que yo estoy viendo si me voy con la señora. Ah, ok, Flores, ok. O me voy con el señor. Ah, ok, ok, ok. Es okay. que soy bi. Oye, no, soy y por qué. ¿Por qué no hacemos un 3x1? Maluma dice felices los 4. Exacto. Incluyanme, incluyanme. Oye, no, pero sí, eso es absolutamente. Yo cuando me siento bajoneada, como dicen, ¿no? Pues lo que más quiero es que venga uno de mis hijos y me dé un abrazo, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y eso me es reconforta. Es medicamento. Y no hacen falta palabras. El abrazo es. Los químicos que produce el cerebro son las drogas más potentes que hay, ¿no? Yo por eso te digo que él lo estudia y lo entiende muy bien. Cuando nosotros nos llenamos de dopamina, es una enfermedad. Imagínate una enfermedad donde tienes manías, que es una enfermedad donde te sientes bien, pero con el riesgo de sentirte aún mejor. Sí, sí, claro. ¿Eso es una enfermedad? Pues claro que es una enfermedad. Sí, claro. Porque sí. cuando termina la manía, te gastaste todo lo que se ganó ella con esas fotografías, ¿no? Que ya me estuvo diciendo cuánto. Te fuiste de viaje. No. Yo tengo cuates que han terminado robando. Claro. Y han terminado en el Cebaret, sino en el Centro de Rehabilitación para Enfermos Mentales. Porque ni modo, ¿no? Te la estás pasando muy bien, pero estás partiendo el equilibrio es tan frágil, tan delgado. O sea, la línea que tenemos de un equilibrio a totalmente perder el control. Ahora, es una cosa. Ahora, aquí lo importante, frágil. Que creo que a mí me parece que es muy importante saber distinguir del equilibrio emocional y de cuando tienes una enfermedad, ¿no?
Porque cuando te dicen, no, pues échale gana, pues no, no es de echar gana. Es exactamente lo que no se debe decir. Exacto, no, no puedes. Sí. Pues ¿dónde compro las ganas? No se puede, claro. Químicamente exacto. No, pero se puede. Sí, mira, le puedes decir, por ejemplo, un enfermo de salmonelosis, ya no vomites. Ya no tengas diarrea. Exacto, ¿no? Es que es igual. Sí, ¿cómo que le haces? Te estás haciendo en todos lados, claro. Cada rato. Sí, ahora, la buena noticia es que, por ejemplo, el cerebro, que es el órgano hasta ahora menos estudiado, porque era el más complejo. No, el que es menos se sabe. Pero entendido. Exactamente. El que menos bueno, se sabe, pero el, claro. El tema es que es el más frágil. O sea, entonces, hay una científica brasileña que, por ejemplo, está estudiando las células del cerebro y saben lo que ha hecho, lo ha licuado. Porque para poder hacer el conteo que se ha estimado de cuántas neuronas tenemos y todo lo demás en el cerebro, ella dijo, bueno, no lo puedo contar, pero sí lo puedo licuar, darle un color a las neuronas y luego hacer un conteo microscópico computarizado de cuántas neuronas tenemos. Ahora, lo que sí se sabe, la ciencia hoy puede predecir, es que lo mismo que pasó hace unos cuantos años con el marcapasos para los enfermos del corazón va a pasar con el cerebro. Y muy pronto vamos a tener el marcapasos cerebral. ¿Qué va a hacer? Va a regular la química y la electricidad de las ondas cerebrales. Entonces ya todo esto de esquizofrenia, bipolaridad, que son enfermedades cerebrales, van a poder tener una mejoría notable. Todavía cuando... es ciencia ficción. Sí, pero va a pasar. Todavía, o sea, yo creo que en los próximos 20 años nosotros todavía vamos a tener esa posibilidad. Ficción. Pero ya está dando muy buenos resultados para la depresión, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal. Y la gente, por ejemplo, cree que la depresión es tristeza, como le decías tú y como le decías tú. Son dos cosas distintas. Y es el robo de la voluntad. Y en este momento hay 360 millones de personas en el mundo que padecen depresión. Que la depresión es una enfermedad muy gruesa y es la epidemia del siglo. Sí. Y Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes. Te estoy hablando de 360 millones de personas en el planeta. Entonces, por ejemplo, nuestra Secretaría de Salud, qué bueno que tu programa se puede hablar mal del gobierno, pero destina menos del 1% del presupuesto de salud en salud mental. El alcoholismo o la adicción es una enfermedad mental, cerebral y mental, ¿no? Y el Estado tiene una clínica de rehabilitación para alcohólicos aquí en la colonia Tabacalera. Estás hablando de 120 mil enfermos que no tienen a dónde acudir para curarse. Lo barremos debajo del tapete, pues total, vienen las campañas, ¿no? Métele, róbate de allá, y etcétera, etcétera. Y vas a pedir una cita al Seguro Social porque tu hijo se quiso suicidar. Y tardan 6 meses en dártelo. O sea que llegas, si bien llegas, después del tercer intento fallido de tu hijo, ¿no? Y la enfermedad del suicidio adolescente, que estabas hablando de suicidio, que es ya es la segunda causa de muerte en jóvenes. Y solamente uno de cada 20 intentos se consuma. Entonces imagínate el problema. Imagínate lo que está padeciendo un trabajador promedio que está 4 horas en el transporte público para transportarse a un trabajo donde va a ganar 85 pesos diarios. O sea, hace para regresar con una bolsa de arroz y unos huevitos para los niños, ¿no? Un litro de leche. Sí, es muy duro. Muy duro, muy duro. El cerebro evidentemente se enferma con eso. No comes, no duermes, no te alimentas, pues te vas a ponchar, seguramente. Ahora, ¿tú te dedicas a dar... pláticas o son seminarios? Sí. Son seminarios, son retiros, pero todo esto comenzó por desesperación, no por inspiración. ¿Pero yo siempre fui comunicador? Bueno, personalmente tuve que ir estudiando qué pasó con mi padre, que a los 15 años un adolescente fue y lo vio en una sala de psiquiatría después de haber recibido electroshocks. Y no era mi padre, era un zombie. Y a los 15 años yo tuve que tomar una decisión que parecía una traición a tu propio padre, que es decir, quiero crecer para no parecerme a él. Este no puede ser mi destino. Mi abuelita, con la mejor de sus intenciones, me decía, no estudies ni leas tanto, vas a terminar loco como tu familia. Sal a jugar con el bate y la pelota como tus hermanos, deja ese libro. Porque vivían con el temor y el fantasma de que efectivamente yo, que era el más estudioso y el mayor de los 3 hermanos, fuera el que desarrollara la enfermedad. Entonces, intuitivamente yo empecé a decir, ¿qué me hace bien, qué me hace mal?
La gente, esta tía, qué tóxica es, venenosa, es una serpiente. Exposición a ella, 2 minutos cada 15 días es suficiente. Aquella otra, qué positiva, qué interesante lo que me cuenta, siempre cosas lindas. A esta la voy a ver todos los fines de semana. Porque yo no sabía absolutamente nada de psicología, sí, inteligencia, ¿no?, emocional, mindfulness, respiración consciente. Pero fui encontrando la manera de romper ese círculo vicioso y de encontrar una herramienta que me permitiera reprogramar mi mente y utilizar respiración y una serie de herramientas para poder más o menos contrarrestar esa química. Pero además, mira, del cerebro. Sano, eres un tipo sano. Uh-huh. Se nota, ¿no? No andabas en la alcoholizada, no andabas en la fiesta. Andaba en la chamba. Entonces dormías, ¿verdad? Y trabajabas. Pero a los 15 años tenía paranoia, el psiquiatra me mandó una pastilla. ¿Y sabes lo que hice a los 16? Le dije a mi madre, no me traigas más a este tipo. Pero espérate, y busqué una alternativa. ¿Paranoias de qué tipo? De pesadillas, de despertar con delirio de persecución, de escuchar voces en mi cabeza. Pero eras adolescente. Bueno, pero lo que quiero decir es que cuando uno conoce, identifica que hay un problema, claro, trabajas con el problema. Claro. Pero ¿qué pasó con mis hermanos? Por ejemplo, nunca detectaron un problema. ¿Tú también le tienes miedo a los médicos psiquiatras? ¿Sabes lo que pasa? No es que yo le tenga miedo y yo los respeto, pero entiendo que el equilibrio de mi cerebro no puede estar en manos de un psiquiatra únicamente, que me toca a mí. Ese órgano me lo dio Dios a mí. Eso estoy completamente entonces, de acuerdo. No, bueno, contigo. Pero el psiquiatra tampoco, bueno, yo creo que un psiquiatra uh-huh. profesional tampoco asume que él se hace cargo de tu cerebro, ¿no? Pero él te ayuda que tú te hagas cargo de tu cerebro. De darse un medicamento. Entonces, no, hay un estilo de vida que tiene que cambiar. A veces no. Depende del tipo de terapia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces uno verbaliza, uh-huh. es que los medicamentos provocan adicción, es que uh-huh. los provocan... Hay muchos medicamentos que ayudan a equilibrar tu por supuesto. Obviamente. Pero no, obviamente, si no hay cambio de estilo de vida. Exacto. Lo más importante es entender. Uh-huh. Exacto. Si yo hago ejercicio en la mañana, produzco endorfinas, que son dopamina, exacto. y ya me la paso tranquilo todo el día. Uh-huh. Cuando no tengo tiempo de hacer ejercicio o de dormir bien, tengo mucha ansiedad durante uh-huh. el día. Pero yo tengo una enfermedad psiquiátrica que claro. es mayor, como tus hermanos, ¿no? Distinta, pero uh-huh. bueno, es una enfermedad psiquiátrica. Y que se necesita mayor. El medicamento. Y es muy importante hablar de eso, se necesita. Sí. Tu hermano necesita el medicamento. Por supuesto. Yo lo necesito, igual que el diabético y el hipertenso. Además, el estilo de vida es fundamental. Uh-huh. Ya, a mí meditar me sirve muchísimo, ¿no? El mindfulness. Uh-huh. Y me sirve mucho el ejercicio y me sirve mucho... Mi estilo de miren vida, la niña, no. qué guapa y contenta. No, seguro hace ejercicio todos los días. Yo estoy escuchando ambas partes y realmente tienes razón. O sea, tanto como es fundamental el estilo de vida, tanto en un momento que llegue, que no tengas el control uh-huh. tú mentalmente y físico, bueno, acudir a un profesional, ¿no? Pero es parte de las dos cosas. Sí. Hay que tomar las dos cosas y unirlas. Sí. En lo, caso que pasa, que sea lo que pasa es que la medicina occidental realmente ha creado una codependencia médica. Yo le pregunto a muchas personas que no están enfermos del cerebro. Que no tienen un diagnóstico. Exactamente. Cerebros funcionales y viven medicados. Explícame. Yo le pregunto, ¿qué tú prefieres? ¿Vivir medicado o meditado? Ah, obvio. Meditar te implica que tengas una disciplina, que hagas el ejercicio moderado, que emplees tu tiempo y tus recursos en hacer 45 minutos de una caminata o sentarte 20 minutos a meditar y a poner tu mente en orden. Leer. Leer. ¿Qué quiere la gente hoy? Lo quiere todo fácil. Pero a ver, ¿quiere dormir? Pregunta. Es la pastilla. ¿Quiere despertarse? ¡Momento! Es la pastilla. Pregunta. No, tampoco ¿qué así. Pasa? ¿Qué pasa? Puede haber modas, pero no, no es verdad. Pero a ver, ¿qué pasa? Porque a ver, sí. yo ¿qué hay gente. ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¡Cállate! Hay gente que si tú le dices, meditas, ejercicio, todo eso te va a hacer sentir uh-huh. bien, pero no tiene fuerza, no tiene ánimo, no, quien no está tiene ganas. No, pero ya eso está enferma es la persona. Es una depresión. Pero yo no estoy hablando de los enfermos, Adela, yo estoy hablando de gente con cerebros sanos, pero que han caído en la manipulación de lo químico, de la instantánea gratificación de decir, no puedo dormir, tú sabes que las causas son emocionales, que tienes un conflicto que hay que resolver, pero ¿cuál es la solución?
dame una pastilla para dormir. La pastilla te deja el efecto de dejarte medio emborrachado, sí, te al día siguiente muy mal. Y necesitas una segunda pastilla que te sube el ánimo. Cuando en realidad los problemas vienen de otra situación. Mira, hay que tener cuidado con eso porque... un ansiolítico... En los 70, por ejemplo, había una gran tendencia de los laboratorios a mal publicitarse a través de los periódicos, etcétera, etcétera, y cometían fraudes, ¿no? Porque querían vender un medicamento que te vendiera la felicidad. No, hay que entender para qué sirve un antidepresivo. El antidepresivo es para equilibrar todo ese cóctel que hace que funcione el cerebro con bienestar, porque no vamos a hablar de felicidad, eso no existe, ¿no? Simple y sencillamente tener el ánimo para pararte y bañarte y salirte a trabajar. Muchas veces no hay que automedicarse. Porque luego los ansiolíticos, esto te quita la ansiedad, pero los ansiolíticos provocan depresión y entonces... No, por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. La regla en la enfermedad mental, de eso hablamos en el soliloquio, es que vienen dos enfermedades en cada bolsita. Si tienes ansiedad, es muy probable, o si tienes depresión, seguramente vas a tener ansiedad y seguramente puedes tener una tercera, ¿no? Entonces, si se pone guapa la compañía, puedes traer 5 y 6 broncas en cada bolsita. Sí. Y sí es muy importante lo que él propone de lograr cuáles son las actividades que me hacen. Que me dan bienestar. Exacto. Claro, que me dan bienestar. Con lo que voy a poder atravesar los días. Claro, como vienen. Oye, eso de pensar bastante, te voy a decir una cosa, ya estando aquí, a mí un doctor me dijo que yo tenía principios de ansiedad. Él me comentó, yo la verdad no lo sé, porque realmente es un tema con el que no creces, Adela. O sea, realmente nadie, tus papás te no te lo dicen, no te lo inculcan, y realmente como sociedad eso nos hace falta. Porque tú, o sea, dices, no pasa nada, me tomo la pastilla y no pasa nada, y me siento bien mañana. Pero realmente sí hay un problema detrás, pero del cual no estás ni siquiera enterado, no estás informado como debe de ser desde abajo, desde pequeño, si tú quieres, ¿no? Entonces, pues no enfrentas el problema como debe de ser. Te lo juro, por lo tanto, no lo resuelves. Sí, ¿sabes? Que yo estoy ahorita escuchando esta conversación y bueno, inventes, igual yo tengo aparte otra cosa de la ansiedad y lo que sea, y yo ni enterada. Siempre el detonante tampoco lo conozco. Ya se declaró este país. Ya fue al depresiva. Pero alzó la mano, y eso es bien importante porque no te da vergüenza ir al dentista para repararte una caries, ¿no? Es normal. Pero sí te da miedo ir al psiquiatra. Ahora, yo creo está que enfermo sí. el cerebro. Pero no, pues, ¿qué van a decir de mí si está enfermo mi cerebro? Pero sí, todo tema lo que no conoces. Pero afortunadamente, yo creo que ya, o sea, ya no es tan tabú como antes, ¿no? Aunque sí, para muchas personas todavía lo sigue siendo porque tienen miedo de que, por ejemplo, te doy mi caso. Yo estaba en CNN cuando decidí hablar públicamente de mi historia y mis fantasmas con la esquizofrenia y de mi tema adolescente de estar medicado por un año completo y decidir luego yo tomar mi experimento, que salió bien. En otros puede ser fatal, pero en mi caso salió bien. Entonces, cuando iba a publicar el libro donde contaba todo esto, vinieron gente muy cercana a mí y me dijeron, Ismael, eres un periodista creíble. Si cuentas esto, estás arriesgando que vas a perder tu credibilidad como periodista. Y ahí fue el momento donde yo dije, mira, si mostrar la realidad y mostrar la vulnerabilidad de un ser humano es perder aparentemente credibilidad, pues la perderé. Y me dedico sucedió a todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. La gente agradece la honestidad. Pero mira, luego también hay modas, le decía ella, pero sí me acordé. Hay una enfermedad que inventaron que se llama síndrome amotivacional, ¿no? Que lo padecen mucho los adolescentes. Sí, están metidos en el cuarto fumando mota todo el mugroso día y jugando videojuegos. Pues, ¿cuál motivación? Eso no existe, ¿no? Yeah. Son enfermedades que no existen. Pero hay 400 enfermedades mentales clasificadas. O sea, qué bienvenida. Wow. Sí, bienvenida. Yo ya los veo a todos. Sí, yo también. Sí, es más, vénganse para acá. Están de atar, todos están de atar. Pero entonces, tu primer acercamiento con eso fue publicar tu libro, en donde tú cuentas tu propia historia. Un libro que costó 2 años, porque créeme que había mucho dolor interno. Había que exorcizarlo. Exactamente, había que sanar la relación con mi padre. Había que buscar mucho, mucho dentro. Para todo ese tipo de culpa, de resentimiento que se había guardado, de vergüenza, saliera. Pero ¿sabes qué pasó? Que una vez que pude liberar el tema, hablar con total normalidad del tema, de decir, oye, sí,
aceptar que en Twitter alguien dijera Ismael Cala esquizofrénico y no me afectara, eso fue un proceso. Y por eso publicar el libro tardó 2 años. Porque había capítulos que yo estaba escribiendo que yo decía, wow, pero esto no era el libro que yo quería escribir. No era un libro tan difícil, no era un libro tan profundo. Mira, fue mucho tiempo y es cotorreo, pero yo soy bipolar y soy el oso bipolar y soy demente. Y yo en chinga, no me tomó 2 años. Pero escribir... Pues felicidades. Pero escribir este soliloquio que te voy a invitar a ver, sí me tomó 3-4 años de investigación, así como él, ¿no? Pues sí. Tienes que meterte en... Y entonces dejaste el periodismo, creo, la comunicación, porque... Sí, pues, dejé el periodismo porque me estaba haciendo perder la mente. O sea, cuando me di cuenta... Ahora me lo explico todo. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando...? Estás muy dañado. De verdad acabas, ¿qué hago? Acabas de llegar al diagnóstico, ¿no? De verdad. Carlos, ven a darme un abrazo. Oxitocina. De verdad, te acabas de dar cuenta. ¡Ay, Dios! Acabas de hacer autodiagnóstico. Si te sientas a platicar con estos rufianes, ¿no? Que esos son psicópatas. Sí. Son eso es verdad. Personalidad. Eso es cierto. Mira, te doy los ejemplos de las noches mías ya de insomnio. Ya me acabó, se los dije desde ayer. Mis noches de insomnio era que yo meditaba en la mañana, hacía mis ejercicios, me preparaba, llegaba al programa, entrevistaba a un político, me veía cara de imbécil, no le podía yo decir, eres un come mierda y no te creo lo que me dices, y los que están viéndote son más inteligentes de lo que tú crees que son. Mira, pero él y todo eso que yo no podía decir, porque además en una cadena... ¿Saben qué? Me voy. En una cadena internacional. ¿Sabes qué? Yo un día dije, Ismael, no eres congruente contigo. Por la política editorial de esta empresa a la que tanto respetas, no puedes decirle a alguien en su cara, ¿me ves cara de estúpido? ¿De imbécil? Ni tú te crees lo que me estás diciendo. Entonces yo, por coherencia y respeto y por sanidad mental, dije, ¿sabes qué, Ismael? Dedícate a algo en lo que no haya un conflicto de congruencia entre tus valores, tus creencias y lo que puedas decir. Y entonces, la verdad, preferí retirarme a tiempo, con éxito, antes de perder los cabales al aire. Hubo casi un momento donde la perdí en una entrevista con Evo Morales. Pero qué bueno, ¿no? Pero que Evo Morales dice de ti que eres un... Exacto, que un gusano, que bueno, me escapé de Cuba, bueno, que soy un tarifado del imperio, que me paga la CIA. Imagínate escuchar todo eso y no decirle, tú, hijo de la gran puta, te voy a partir la cabeza. Y yo dije, Ismael, has escrito un libro que se llama El Poder de Escuchar. Cálmate. Pero mira, habla bonito. Cálmate. Oye, ¿cómo hablan? Cálmate. ¿Cómo hablan nuestros, ¿no? ¿No? Políticos. Él habla bien bonito. Eres un comemierda. Qué ternura. Qué ternura para lo que yo le diría a tu pinche presidente, ¿no? Puta madre, espero que no me estén esperando aquí. Pues estamos muy cerca de Los Pinos. Pino. Pero que vaya y rechinga a su madre. Mira, mira, ¿no? ya empezó a exorcizar sus demonios. Bien, bien. Ya me voy porque me avienten dardos. Denle los dardos, Dalite. Oye, pero mira. Pero Evo Morales es un cuate que tiene buen prestigio, por ejemplo. Claro. Ahora imagínate cuando te enfrentas con... Y además la intención nunca fue ir a... ¿Con quién, Adela? Dilo, dilo. No, pues con... La intención, con Adela, nunca mierda. Fue... La intención con la entrevista de él nunca fue ni humillarlo ni que fuera en tono hostil. Al contrario, se produjo por una circunstancia de que cancelaron la entrevista y yo reclamé el derecho a que se reprogramara la entrevista y a él no le gustó. Pero mi interés personal es realzar su imagen como presidente. Claro, que tiene mucho prestigio. Y que viene además de las minorías... Y llega a ser el presidente de un país. Ahora, cuando alguien te dice, eres gusano, te escapaste de Cuba y ya hizo un ataque personal, créeme que tienes que aplicar uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que justo es no te tomes nada personal. Para que no salte tu cerebro reptiliano, instintivo, de defensa. Bueno, a mí también me insultó. ¿Ah, ¿quién? Sí? ¿Quién te puso? ¿Quién te insultó? ¿Quién te puso? Maduro. ¿Qué te dijo? Ajá. Me hizo pedazo esa periodista mexicana que vino aquí a engañarme. No, porque pues yo, pues sí me le...
Mira, lo que pasa es que yo no me aguanto tanto como tú. No les digo come mielda, pero... a veces es bueno. Pero no me aguanto tanto, ¿no? Y entonces, pues sí, tengo mis maneras de hacerles saber pues que no les creo un carajo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero, pues sí es complicado. Sí llegas muy enfermo, la verdad, después de tanta cosa y de tanta información. Sí. Pues te ves con gente que tiene su propia neurosis, ¿no? Y si llegas en este trabajo, pues bastante enfermo. Bueno, pues mucho yoga, pilates, meditación, lecturas interesantes. Pues sí, pues sí. Respiración, papá, todo eso ayuda, ¿no? ¿Tú crees que ya tenga remedio? O sea, viéndola desde tu punto. La verdad, de vista. La verdad yo la veo muy bien. Ah, sí. Ahí está. No, ahí está. Pero te digo algo, si tiene neurosis las oculta bastante bien. Ese es el pensamiento mágico. No, te voy a explicar qué me ayuda. La risa. Yo me río muchísimo. Me río muchísimo. Maravilloso. Y ante ante la menor provocación, el más yo me río, de los, ¿no?, sentidos, y es lo que más te ayuda a salir, claro, adelante. Y también ahí generas endorfinas, sí, ¿no? Y entonces eso a mí me ayuda, aunque llego a mi casa y lloro. Que también me ayuda. También ayuda a llorar. Sí, llorar es catarsis. Es catarsis. Entonces, pues cada uno va encontrando su forma, ¿no? Tú encontraste la tuya, sí, por ejemplo, y haces. Has hecho una vida ya profesional de esto. ¿Qué haces? Sí, ¿no? Y me he dedicado en estos últimos tiempos, justamente que no lo tenía planificado, a ayudar a otros. Porque siento que, fíjate, con tantos años de aprender a comunicar, lo que yo no sabía es que no sería el comunicador de estar comunicando noticias. También me cansé de todos los días repetir sobre el tiroteo. ¿Qué hago sobre hoy el tiroteo? Hoy hubo uno. Hoy hubo uno en Florida, donde vivo, en el estado de la Florida. Me da vergüenza vivir en ese país. Y agradezco las oportunidades que Estados Unidos me ha dado. No, pero ¿sabes qué? Aquí, maestro. No. Aquí no sientas vergüenza de visitar. No. ¿Sabes por qué? Que está bien, pero no, pero, no, lo Ari, que pero pasa, ahí sí hay mucha enfermedad, sí, en ese sentido. ¿Acá? No, y aquí también. No, pero aquí estás hablando de psicópatas, ¿no? No, que no, entran no a una escuela. No son psicópatas, pueden ser esquizofrénicos, ¿me entiendes? Bueno, es un no, tema, es un tema de un acceso, de acceso de uso de armas. Es una patología de la psiquis. Exactamente. Igual, es una patología del cerebro. Es una patología también del país. Y del país, porque como dije yo, es más fácil comprar una, que te vendan una arma a que te vendan una cajetilla, sí, de cigarros. No, y también la desatención, sí, completa que tú hablabas de lo que pasa en México, sí, bueno, es la situación similar en Estados Unidos, centros de rehabilitación para enfermedades cerebrales, búscalos, claro, que se hagan los exámenes, sí, o sea, hay, aquí no hay. No, hay, allá pero sí hay. Si consideras que la mayoría de las personas no están ni diagnosticadas, entonces, ¿para qué sirve? Yo lo sé, yo ¿no? lo sé. Es muy difícil. Entonces, es bien complicado, pero el tema este de defender el uso de las armas, además es constitucional en Estados Unidos, sí, claro, es sagrado para muchos estadounidenses. Entonces, eso es un tema que no te permite abrir un diálogo sobre cuál es la solución o el antídoto para que este tipo de tragedia, que hoy 17 familias estén velando a sus hijos, sí, adolescentes, porque otro entró con un arma para matarlos. No me enteré, es incongruente. Yo hubo un, ¿sí? Un episodio. Sí, sí, sí. En una secundaria básica. Uno, 19 años. Todavía, todavía no hay un diagnóstico de él, ni absolutamente, ¿no? Un, sí, exalumno. Entonces, y 17 muertos y no sé cuántos heridos. O sea, la verdad también me cansé de eso. O sea, yo dije, mira, si yo vine a este mundo, tiene que ser para dejar un impacto positivo. Si he pasado por toda la historia que he pasado, de todo este tipo, ¿verdad?, de entendimiento de las enfermedades cerebrales, de poder bajar el estigma, el tabú, es para hacer un impacto positivo. Y el repetir como un papagayo los titulares de noticias tóxicas sin yo poder involucrarme en la solución, me cansó. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es entrenar al que quiera ser entrenado en todas estas herramientas que sí hacen una transformación en tu vida. Porque yo siento como el sistema ayurvédico que te dice salud no es ausencia de enfermedades, no, salud es armonía, es equilibrio. Es cuando tú estás consciente que muchas de las enfermedades que padeces en tu vida, no estas cerebrales que son precondiciones genéticas, pero muchas otras son el resultado de tus estilos de vida, estilo de tus decisiones. De vida, estilo de vida. Usted platíquenos de su ansiedad. ¡Sí! ¡Usted platíquenos! ¡Sí, por favor! Yo hubiera querido ser psiquiatra. ¡Que documente nuestro optimismo, por favor! No se muestra nada de ansiedad.
Pero no sé. Yo creo que es ansiedad selectiva. Pero es mucho. Sí, es mucho peligro eso de las fotos interiores, la neta. Yo no me metería, ¿no? Oye, eres tremendo, ¿eh? Nada te para. ¿Por qué te sentías que tenías ansiedad? No, ¿sabes qué pasaba? Yo notaba arritmias en mi respiración. O sea, de repente yo sentía como una taquicardia. Ataque de pánico. No sé, yo no te sé decir las definiciones, ¿sabes? Él es experto. Bueno, a ver. Yo no tengo ataques de pánico. Él tiene las 400. Es muy raro, pero yo no padezco ataques de pánico. Sin embargo, 2 de cada 10 personas lo padecen. O menos, 1 de 5. Ay, eres un idiota, de verdad. ¡Ja, no entendió Ismael. No entendí. No, nada que entender. Pero fue albur, demasiado albur. No es albur. Habría que ilustrarte. Ojalá, dice. Habría que ilustrarte desde la capacidad del coeficiente intelectual de ciertos mandatarios. Ah, ok. Platíquenos de esos ataques de pánico. Bueno, ya te comentaba. Perdón, estoy entrevistando. No, tú muy bien. Ah. Es más, le presto el diván, mira. No, el diván, el diván. Pero te digo, yo notaba diferencias, ¿no? En la manera en la que yo respiraba, no podía controlarlo. Normalmente cuando te agitas por cierta situación o lo que sea, te tranquilizas, respiras y lo puedes moderar un poco. ¿Perdías el control de los totalmente, pensamientos? ¿No? O sea, yo lo único que pasaba por mi cabeza era, y hasta el momento me sigue pasando, es cómo puedo controlarme esa respiración, ¿no? Entonces sientes que las manos te tiemblan, te sudan, sudas, a mí. Te despersonalizas, tienes taquicardia y tienes un profundo miedo a morir, ¿eh? Miren, algo así como antes de firmar el acta de matrimonio. Lo que, la experiencia. Entonces, sí, 3. ¿Llevas 3? Firmas 3, oficial. No manches, Ari. Con razón te enfermaste, hijo. No manches. Llevo como siete. Le gané a Lupita D'Alessio cuando hice la. ¿7 firmas? Mi vida, el matrimonio no es lo tuyo, entonces. Las demás no firmé, bendito. Ah, ok, Dios. Nada más. Porque las 3 veces que firmé, dividimos la casa en 2 partes y las 3 veces me tocó la parte de afuera. ¡Qué mal negocio hiciste! Tú, niña, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. Es una chamaquita. ¿Cómo puede tener una chamaquita ataques de ansiedad? Es un ataque de ansiedad. Entonces, mira, no te asustes. No. Ve con un médico psiquiatra y te va a dar un medicamento de emergencia. No, espérate. ¿Verdad que le va a volver a dar? Si ella tiene ataques de pánico, se le va a repetir. Me pasa continuamente. Exactamente. Siendo honesta, me pasa continuamente. Entonces, me te va a dar dormir, una pequeña grajea, ¿no? Que existen hasta, fíjate, ya existen hasta sublinguales y en ese momento paras el ataque de pánico. Por cierto, porque no me tomé mira, la mía. Eso que ella está diciendo parece muy cotorro, pero de veras, una de cada cinco personas lo padece. Y además te incapacita para el resto del día, porque es un de adrenalina que te intoxica todo. Entonces, sí, de pronto, yo he tenido 2, Adela, en mi vida. Y ya después, dijo, ¿de veras tengo que memorizar esto y hacer una escena? ¿No me la podrán apuntar? Pónganme ahí, ¿no? Las letritas, y yo la digo con mucho gusto, te incapacita. Y bueno, ella hace su vida normal, pero si te da en el mercado, ya no vas a querer ir al mercado. Y si te da manejando, pues ya no vas a querer manejar. No, déjate. Y si te da haciendo el amor, no, pues vas a seguir cogiendo, aunque sea con un chico de pánico. Bueno, precisamente. Sí, bravo. Precisamente este es un texto del soliloquio que vengo a promocionar. Está precioso. ¿No? Entonces, repítelo. Venga, para ver cómo uno se puede burlar de las enfermedades mentales, ¿no? Está el ataque bueno. de pánico, si te da en el súper, ya no vas a querer ir al súper. Si te da manejando, ya no vas a querer conducir. Y si te da haciendo el amor, vas a seguir cogiendo, aunque sea con un chingo de pánico.
Está muy bueno. Sí, es un chiste, ya me lo gasté. Pero bueno, jugamos con esto. Hacemos humor con ese rollo y no investigamos tanto como el señor ni llegamos tan rápido a las conclusiones, desgraciadamente, pero está usted invitado a vernos. ¿Y dónde radica usted? Perdóneme. En Miami. En Miami. Sí. ¿No te saliste de ahí? No, bueno, porque ahí estuve con el programa, ahí se creó la empresa. Entonces, pero en realidad vivo viajando, o sea, Miami es como una base de operaciones. Estamos siempre trabajando con empresas en América Latina, Estados Unidos, eventos, tanto en Costa Rica, India, en Riviera Maya hacemos uno en noviembre. ¿Qué haces exactamente? Bueno, cada evento es diferente. Por ejemplo, mira, tú le recomendabas a Verónica que vaya a ver un psiquiatra, y estoy totalmente de acuerdo, pero yo te tendría una recomendación paralela. Ve a expertos que, por ejemplo, te pueden hablar del ataque de pánico desde el punto de vista programación neurolingüística, desde el punto de vista del mindfulness, desde el punto de vista de que tú aprendas a respirar, que no nos enseñaron a respirar todo desde ayuda, niños. Pero todo si ayuda. Está manifestando ataques de pánico, el fármaco. Y al día siguiente sigue la droga. ¿No? La droga, el fármaco. No, es que la gente le tiene miedo porque piensa que va a generar adicción. No, te va a sacar de ahí en 3 o 4 minutos. Mm. Y ella lo que padece, que te lo está contando alegremente con sus dientotes, ¿no? Bien así, sí, sonriente. Pues es que es lo, ¿no?, que más se le ve. Es terrible y le sucede a un montón de personas. Uh-huh. Todos los días llegan a nuestros hospitales cientos de personas que creen que están teniendo un ataque cardíaco y lo que tienen es un ataque de ansiedad. Uh-huh. ¿No? Gracias. Entonces, pues sí, el cerebro se enferma igual que las patas. Igual. Pues sí, pues sí. Ya me puedo ir porque me hicieron esperar una hora y media. Si te quieres ir, nosotros la estamos pasando a toda madre. ¿A quién le tiran los dardos? Al perro que dijo, ¿no? Oye, pero niña, a ver, entonces tú dijiste que tú te desnudaste por casualidad. O sea, ya no entendí muy bien. No, bueno, yo trabajaba ejerciendo mi carrera, estuve haciendo museografía, estuve haciendo muchas cosas referentes a... Lo que pasa es que, pues, bueno, soy agraciada físicamente y, pues... ¿Así eres natural o te operas? No, mis boobies no son naturales. Son tuyas. Sí, ya las compré, ya las pagué. No, pero compró, claro, pues, si cuestan un chorro. Okay. Bueno, entonces, igual lo que normalmente tenemos todos es Facebook personal, Instagram personal, Twitter personal. Y la realidad es que ahí fue donde de arriba me encontraron y vamos. O sea, Playboy me encontró dentro de mis redes sociales haciendo mi vida totalmente normal. Yo me llamo Ari Telch, todo con minúsculas. Digo, por si algún día puede tener curiosidad. Sí. Pero tú subías fotos tuyas normal, en tus redes. Sí, normal, o sea, estoy comiendo, a lo mejor en traje de baño una, estoy en la playa, me fui con mis amigos. ¿Pero Instagram o Facebook? No, Instagram. Instagram. Está poderosísimo. Poderosísimo. Sí. Y entonces te hablaron de Playboy y ya hiciste 2 portadas. Sí, 2 portadas. La primera aparición fue al interior, en el tercer pictorial. Y desde ahí, bueno, no sé si yo haya nacido para estar en este momento y en este lugar, pero yo lo veo así, ¿no? Las oportunidades que se me han estado dando, las he estado tomando, ¿no? ¿Y dejaste tu carrera? No, yo, o sea, dejé de ejercer. ¿Ahorita? Ajá. Sí, 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 mi carrera terminada, todos mis estudios concluidos. Pero dejaste de ejercer. Ajá. Para dedicarte a... A todo esto que es, o sea, el modelaje, por ejemplo, Playboy estuvo muy contento conmigo en la cuestión de que yo vendía muy bien la imagen hacia el público, de una manera diferente, digamos, un poquito más pensada, tengo mucha congruencia al hablar ante la gente, o sea, soy muy firme, como decía él, ante lo que yo creo y lo externo, ¿no? Entonces fue un factor totalmente diferente, porque las niñas que habían estado antes, pues eran quizá solamente la pantalla, ¿no? Claro. La cara linda, el cuerpo hermoso, lo que sea. Entonces rompí un poquito ese molde, ¿no? Tan inspirado él escuchando, analizando todo. Te estoy escuchando con mucho placer. No, en serio. Y al público le gustó. Y más aún que una persona, bueno, yo como mexicana, estar dentro de una marca internacional. Porque, bueno, lamentablemente y afortunadamente al mismo tiempo, México le da mucha oportunidad al extranjero. Antes que al mexicano, ¿no? Entonces, poder escalar como mexicana para el público fue un orgullo, ¿no? Y yo creo que también Playboy, por lo que me puedes decir tú si estoy en lo cierto o no, pero que Playboy
también ha cambiado su estilo de fotos, ¿no? En los últimos años. Antes era mucho más gráfico, expuesto. Sí, muy exuberante, exacto, muy grande, muy creo que ahora buscan más como la sensualidad, que es mucho más atractivo que el exponerlo todo. Claro. No, siento aparte, que es digo, lo que leí. Playboy, que es una revista para caballos, tiene unos artículos para ah, sí, sí, cierto. Sí, sí, y hacen sí, entrevistas. Y hacen entrevistas. Sí, 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 sí. Hacen entrevistas. Yo creo sí. que de ese tipo de revistas, pues uh-huh. es de las y buenas revistas. Y sí. que además es difícil que perdure, ¿sabes por qué? Se tienen que reinventar. Porque cuando esto surgió, el tema de lo sensual y lo erótico y todo esto era literalmente el nicho de revistas como Playboy, pero hoy lo encuentra cualquiera en la internet. Sí. Entonces, que sí, el factor sí. diferenciador, es lo que tú acabas de decir, me hace mucho sentido, es uh-huh. que haya un concepto detrás de esa producción y de esa imagen que sí. se muestra, que sea diferenciado a lo que tú puedes encontrar en internet, pero a montones. Si pones mujer desnuda, Caperucita Roja, te vas a encontrar 50,000 versiones claro. de Caperucita Roja. ¿Cómo la diferencia es la tuya? Ahí es donde está, creo yo, lo original, ¿no? Uh-huh. Sí, no, si la quieres, verdad yo te invito a la Riviera Maya a tomar su curso. ¡Ah, mira! Estamos hablando de meditar. ¡Cerdo! ¡El sentido de la vida! Ahí va a haber meditación, yoga, ejercicio físico, seminarios, talleres de cómo programar, porque se hace en noviembre, entonces es al final del año, es para programar el próximo año como el mejor año de tu vida, pero con herramientas, o sea, invitamos a expertos en manejo del tiempo. Y no me lo puedes programar tú. Mira, este año te hubiera gustado y a ti también, porque llevamos no a un experto, un experto en relaciones y sexo tántrico. Este año lo llevamos uh-huh. al evento ándale, del año sexo pasado. Tántrico. Entonces, claro, porque la sexualidad es parte de la vida. Por y también la gente tiene mucho tabú con el tema de la sexualidad, pero ya no estamos en los tiempos de la abuelita, ¿no? O sea, hoy esto es una cuestión normal. Pues ni te creas que tan normal, ¿eh? Cuando yo decidí dar este paso, yo creo que el 80% de mis relaciones personales se perdieron. ¿Ah, sí? ¿Tu totalmente. Papá y tu mamá? Mi papá, afortunadamente, hasta la fecha, o sea, él está conmigo, ¿no? Llueve o truene, él siempre ha estado conmigo. Uh-huh. Pero por la parte materna no te puedo decir lo mismo. Uh-huh. Ok, sí. ¿Sí? ¿De entonces, dónde eres tú? Yo soy de Guanajuato. Ándale, pues es sí. que también. ¿De qué parte de Guanajuato? Es que de León. De León. De León, sí, eso es... Una guerra que yo creo que ya no deberíamos estar pasando. Como dices tú, la sexualidad es algo tan natural, tan bonito, que la maldad que le vemos es porque nosotros la traemos en la cabeza. Uh-huh. El juzgar antes claro, de juzgar, tratar, de ver, juzgar. De lo que sea, viene uh-huh. de acá, de nosotros y mismos. Y hoy es Valentine's, ¿no? Hoy es Día del Amor y la Amistad. Hoy es Día del Amor y la Amistad. ¿Y qué hacen aquí en vez de estar...? Fíjate, ¡tú eres nuestro Valentine! ¡Qué bueno porque yo no tenía Valentine! Yo traigo una arma de alto calibre por si Cupido me quería disparar. Sí, o sea, que querías tú asesinar a Cupido. Sí, sí, por si salía Cupido. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú has salido escupido de tus no, relaciones. No, tremendo, tremendo. O sea, ahorita eres solo, estás solo. Bendito Dios. Pero recuérdame que pero no se me olvide que así estoy bien. Que así, ¿no? Que así estás bien. Ahí va uno. Sí, nomás me da ahí va uno. Paso, ¿y tú vez, también no? eres sola? No, yo tengo acá está mi pareja. Hola. El chiquitín del fondo. No, no vas a golpear, ¿verdad? No, no. Somos bien. Pareja desde hace 6 años. Todo iba tan bien. ¿Qué pasó? Retiro la invitación. Sí, ya. El retirada, por favor. El chaparrito también está bueno. Mantengo la invitación, pero por separado. Sí. Que vayan ellos dos y a mí para que no me dé Cupido nuestro, ¿no? Yo me voy así con casco y la fregada, pero llego a tu curso. Claro. Oigan, a ver. ¿Qué estás chismeando? A ver. Es que estoy leyendo cuéntanos, lo que cuéntanos, dice la gente. Cuéntanos. ¿Se los leo? Por eso, sí. sí. ¿Que por qué? No sé. Ay, güey, de León. De ahí soy. ¿Dónde vives? Perdón, dice. Tiene novio. Danonino Gama. Fuera del mercado. Fuera del mercado. Dice Domingo López, te equivocaste de canal, no sé por qué, esto no es broso, mujer preparada vale por dos, eso, dicen, venga. Yo le daría mucho mal. Amor, dice Danonino, Edgar Trujillo, Rome Pama, está bien, es el día del amor, en fin, muchos comentarios. ¿Tú eres solo también? No, hace 7 años también estoy felizmente... Empatado. Empatado. ¿Y casado? No. No, es que... Ah, importa.
¿Para qué te casaste tantas veces? Ari? A veces querían la firma, ¿no? Y pues ahí vas y firmas. Pues voy y firmo. Vas y firmas. Pues ya, ¿qué? ¿Tres veces firmaste? Tres veces firmé. ¿Con quién? ¿Ninel? Susy Levy. Cuando yo estaba muy chamaco, tenía 24, 25 años. Ok. Estaba todavía estudiando odontología. Nos conocimos en la prepa. Ella murió después de cáncer de Hodgkin. Ay. Pero ya no éramos pareja. Okay. ¿No? Entonces, ella estaba ya casada y con dos hijos. Y y luego, ¿con quién firmé? Con sí. Susy, con Ninel y con una brasileña que se llama Marzinha da Cruz, Marzinha Vieira. Ok, ¿sí? Con esas tres firmas. Con esas tres firmas y tengo una hija con Ninel y una hija con Marzinha. Ah, ¿de qué edad es? Sofía ya va para 20 años. ¿20? 20 años, Sofía en español, 20 años. Y mi pequeñina, 16 ya. ¡Qué padre! Sí. Y ha de estar bien guapa. Pues la verdad. ¿Las dos es que, o qué? Sí, y les funciona bien el coco, bendito Dios. Entonces, eso es lo más grato. Pues sí, claro. Que estén como bien. Bien equipadas. Que estén sanas y felices, sí, caray, y ya. Sí, sí. ¿Tú tienes hijos, Ismael? No. ¿Vas a tener? Quizás. Sí. ¿Quisieras? Quisiera, pero la verdad como que no ha sido un tema demasiado obsesivo en mi vida. Entonces digo, bueno, pues... En su momento llegará. Exacto. ¿Te has casado? No. Nunca. No. He convivido, pero ¿tú nunca... ¿Tú cuántas veces estás casado? Dos. Nada más dos. ¿Firmado dos? Dos. ¿Y otras? No, fíjate que nunca he vivido con... Después, te voy a explicar. O sea, yo me casé primero con un actor. Lo conozco. Gran persona, lo quiero. Uh-huh. A mayor. No le voy a decir a ti. No, te pusiste una carne. No, a mí yo también lo quiero mucho. Digo, tengo 30 años de no verlo, pero yo también le tengo mucho cariño. No, uh-huh. Que no duró nada. Duró 5 meses y luego me casé con el papá de mis hijos. Entonces, después de eso, nunca he vivido con nadie más. Por mis hijos viven conmigo, entonces eso ya es más complicado, pero he tenido relaciones intensas, largas, como bueno, deben de ser. Pero a casarme, híjoles, no sé si lo volvería a hacer, la neta. Luego te platico de un divorcio judío. El dolor. Yo me divorcié. Esa carta que firmas, que te hace el rabino firmar. No, y aparte la mujer la tira al piso y la tienes... No, hombre, qué horror. Sí, No, es que hay una oración que yo no quiero compartir con ustedes, pero se las comparto. Sí, de veras, es una oración donde dices, te dejo libre para que estés con otro hombre. Uh-huh. Y cuando estás enamorado, pega y engaña. Afortunadamente mi mamá me pegó como 2 o 3 días, ¿no? Porque ya andaba con otra chava. Pero el momento sí fue muy difícil. Yo también cuando me divorcié por la religión, sí. Que es un trámite ahí, medio. No, un día les contamos. Sí, pero cuando me divorcié por la religión, yo ya andaba con el otro cuate con el que me casé. Entonces, y me acompañó a divorciarme. Entonces fue pues un mero trámite, claro. ¿No? Pero no es bonito el ritual, no es nada bonito, sobre todo para la mujer, ¿eh? No, es más difícil para nosotros. ¿Quién sabe? Y luego te rejuntan en el cuarto de arrejunto para que estés seguro. Si no te quieren hacer terapia, sí, a ver sí, si estás sí, seguro sí. No. Y decía, no, yo no estoy seguro. Y aquella decía, no, sí. Así fue. Sí, caray. Y luego me andaba buscando 6 meses después, pero pues yo ya estaba ocupado. Pues así pasa. Así pasa cuando pasa. Yo estaba trabajando en el teatro. Entonces, ¿qué, Ismael? ¿Tú estás en México ahora para...? Bueno, vine esta semana porque hay un evento que se llama Advertising Week, que es de la industria de la publicidad, los medios, y lo hacen por primera vez para Latinoamérica, y México es la sede. Y me invitaron como conferencista a hablar de este concepto que manejamos, que es liderazgo mindful exponencial, que es no solo lideres hacia afuera, sino lidera hacia adentro. Porque muchos de nosotros nos preocupamos por tener influencia, ¿no? Ganar seguidores, impacto, inspiración en otros. Pero ¿qué tanto el manejar nuestro propio liderazgo de vida? Entonces,
trajimos esa conferencia y aprovechamos para visitar a algunos colegas, algunos medios, y poder un poquito hablar de los planes para el 2018. Tú muy bien. Entonces, vas a estar dando un seminario en México, en la Riviera Maya, en noviembre. Pero ya pueden entrar en ismaelcala.com, conocer un poquito cuál es el programa del evento y preregistrarse, porque son solo 200 personas. Ya. Y yo comienzo temporada el día 19. Voy a hacer nada más 9 lunes en el Teatro Milán. Afortunadamente va muy bien la preventa. Acérquense para ver lo que es esta, la enfermedad mental, lo simple que es y cómo se puede cotorrear con ella y con la locura. Mira, ahí está, Demente Teatro, ¿no? Que eso lo... ¿Solamente 9 lunes, dices? Solamente 9 lunes. Ok, sí. ¿Y eres tú? ¿Y eres sí, tú? Soy yo y hago algunos personajes y... Y canto cosas, es muy un gran, así como lo ven, es un gran actor, ¿eh? Demasiado tarde. Es un, eres un gran actor, la verdad. Gracias. No, te lo dije desde que llegaste y por eso te pregunté que si tus problemas... ¿Nos tomamos una foto? Sí, espérate, es que tenemos una dinámica muy divertida. Wow. Si tus problemas habían afectado tu vida profesional. Por supuesto, porque es un gran actor. Estuve 2 años y medio en cama, depresión. Sí, bañándome 2 veces por semana, 3. Vamos a jugar basta. Y bebiendo. ¿Saben como jugar medicamento? Basta. Explícale. ¿Cómo se juega? Explícale cómo se juega la basta. Te dice, ella va a haber categorías, ¿no? Ajá. Animal, esto, y te da una letra y tú escribes con J, por ejemplo, gordo. No, ese es. No, ese es... sí. Ya no critiques a otros, ¿eh? No. Lo primero. ¿Cómo escribes cebra? Cebra. Yo con C, sí. Pero la gente le escribe con, no, cita, es con C, como en inglés. No, es con C. Ah, claro, me vino con C, con Z como en el inglés. Porque claro, es claro. Zebra, pero es con C. Sí, zebra. Quería agarrarte ahí de bajada, no, pero no. Tú, ok, yo les voy a dar un papelito y hay categorías. Y entonces yo voy a decir, A, ¿ves? ¿No? Y entonces tú me dices, basta. Y entonces yo te voy a decir, L. Y entonces vas a escribir con la letra, que empiece con la letra L. Uh-huh. ¿Me puedo apoyar todas acá? Estas. Pregúntale a ella. Pero no está, entonces escribimos lo que tú digas. Ok. ¿Y cuándo uno dice basta? No, yo ahorita, ahorita te explico. Perfecto. Agarra para apoyarte tú también la Playboy. Y tú también, niña, agarra la Playboy. ¿Aquí qué hay? Las reglas, porque quitamos algunas. Ah, entonces esto es, no es de ABCD. Uh-huh. Ok. Tú vas a sacar una letra. Niño, vas a sacar una letra y entonces van a escribir esas categorías con la letra que tú saques. ¿Por qué me dices niño? ¿Me conoces? Sí. Para que no te sientas. No, dos, tres, vas. Gracias. Les queda, ahora, déjenme leer las categorías. Okay. Película porno. Lugar para tener sexo. Posición sexual. Juguete sexual. ¿Y con quién lo harías? Esas son las categorías y aquí vienen las letras. ¿Las quieren dejar a mi mano? Okay. Sí. Yo saco la letra. Tú tienes mano santa. Ya estás. ¿Y quién dice basta? No, ya. Dice basta el que primero acabe. Voy a caer en crisis, estoy en crisis. No entres en ataque de pánico, ¿eh? Si no existe, invéntala. Me voy a poner a todas. No, yo estoy en crisis totalmente. No puedo, no me carbura la cabeza, te lo Sí se puede, sí se tú puede. Puedes, pero tú puedes. Lo que pongas está bien. Sí. Ya estoy. Ya, basta. Ok. Película porno. Urine Town. No es por donde ahí orinas. ¡Ahí así lo conoces! ¿Por donde orinas es ahí? Y ahorita, se vale, tú niña. Pero es inventado, claro. Sí. Yo paso, esta ya fue de Cali, yo paso, yo no tengo okay, nada. Ok, ¿tú? Película porno, uno más. ¡Anda! ¡Felices los 15! Fíjate lo que te hace. Fíjate, el mindfulness. El lugar para tener sexo. En la uretra. ¡Ah! ¡Qué dolor! Bueno, pero es un lugar. No, yo paso. ¿Cómo es el lugar? Urinario. ¡Mira, urinario! Cerca, ¿no? Cerca. Sí. Posición sexual. Esta madre ya me...
ya se me olvidó que escribí. Ya se me olvidó que escribí. Y ya no veo. ¿Qué dice ahí? Uratrás. No, mira. No escribí eso, pero tuvo un Uratrás, sí, eso decía. Uratrás, güey. Hazme caso. Muy bien. Ismael, ¿tú lo escribiste? No, te lo juro, no puse absolutamente nada. Se va a esperar para la otra letra. La categoría. Pero para ser portada de Playboy se ha quedado en blanco con todo de sexo. Sí, qué barbaridad. Bueno, yo puse posición sexual, unicornio. Anda, ¿cómo es esa? No está en el Kama Sutra, pero me imaginé que es en cuatro patas. Te pones aquí en los hombros. Te pones el vibrador aquí. Mira, está muy bien. Hay que patentarla. Sí, está no buenísima. Y el uriatrás también. Claro. Juguete sexual. Uña. ¿Sabes? Eso está buenísimo, ¿eh? De uñito. Es que la pelota chiquita, entonces. Yo puse unisex. Bueno, está bien. ¿Con quién lo harías? Con usted. ¡Eso! ¡Eso faltaba, padre! Sabía que iba a poner eso. ¿Con quién lo harías? Uma Thurman. ¡Ay! Mira con lo que te me tuviste chingó. ¡Que conformar! Me chingó. ¡Eso me chingó, güey! Ok, va. ¿Listos? Segunda letra. Okay. Niña abusada. Aquí ya se inventan. ¿No ves que inventan todo? Invéntatelo, imaginación. Sí, ya vi. F. Corre tiempo. Diez segundos. ¿Cuánto tienen? Escribe. Estoy escribiendo. ¿Cuánto mal? Ya. Basta. Ya basta. Ya basta. A ver, película porno. Fucking fuck. Está bueno. Sí, esa está buena. Buena, buena. Debió ocurrírseme eso. Buena. Bueno, yo puse fuera tiempo. ¿Cómo? Fuera tiempo. Eso está chido. Sí, está chido. Los hombres mexicanos somos como autodeportivo. Máxima potencia en un mínimo de tiempo. Entonces eso está bien porque fuera tiempo no va a estar jugando dos horas. Exacto, fuera tiempo. Ismael. Yo puse feo pero valiente. ¡Ah, está bien! ¿En lugar para tener sexo? No, en película porno. Película porno. Okay. Lugar para tener sexo. Pues en una pinche fiesta. Si es en tu boda y en medio de todo, mejor. Total, te vas a divorciar. ¿Tú? Farmacia. ¡Anda! ¡Anda! ¡Sí! ¡Ahí! ¡No! Está el condón a la mano. Así, y claro. Y si van unas botellas de alcohol así grandototas de a litro y medio. Yo puse finca abandonada. ¿Por qué abandonada? Porque no es exhibicionista. Claro. Nunca he podido hacerlo en lugares públicos. Okay, tiene que estar abandonada, si no hay que buscar otro lado. Está bien, ok, buenísimo. Abandonada. ¿Tú lo has podido hacer en lugares públicos? Evidentemente sí. No me acordé. Posición sexual. Posición sexual.
falta imaginación. ¿Eh? Eso puso. Que me falta imaginación. Ah, me falta imaginación. Okay. Sí, soy hombre deportivo, okay. Mexicano. Ok, tú. Yo puse fiera. ¡Oh! ¡Ah! Eso. Esa es terrible, güey. Sobre todo me han contado algunos amigos que son... ¡Eso sí la ha probado! Esa es la posición fiera. Ismael. Esta no me pidan que la describa porque todavía no la sé, pero le busqué el nombre. A ver. Se llama Fantoma. Fantoma. Pero no sé cómo sería. Medio fantasmagórica, sí, una cosa así. Sí. Ok. Juguete sexual. Hay un falo. No. Por eso las vas a enamorar, güey. Ok, ¿tú? Finger, dedito en inglés. ¡Ah! ¡Wow! Eso estaba hermoso. Hermoso. Sí. Isma, el... No, esto puse fotón. ¡Un fotón! Pero es que no se me ocurrió nada. Ok, ¿con quién lo harías? Con una fan. ¡Ándale! Pero nomás se me ocurrió la neta, porque nunca lo... ¿Sí lo has hecho? Es como una fantasía. ¡No! Sí lo has hecho, no, ¿verdad? Es una fantasía. Sí, mira, lo has no hecho, güey. Sí lo has hecho con una fan. Sí, como... Como decía Pedro Infante, ¿no? Me contaba Pepe Aguilar que se bajaba de la camper y bajaba la señora del aseo, ¿no? Pedro, pero es la semana del aseo. Pues quería, viejo. Quería. Oye, ¿qué le hago? Oye, ¿qué le hago, no? Era bien bondadoso. Bien generoso. Sí, con esa anécdota. Entonces, ok, entonces, con fan, ¿tú? Con un portachón. ¡A eso! Ahí está tu marido. Pero el marido es pequeñito. Pero ¿y qué tiene esta? Está fortachón. Sí, sí. Ismael. Me quedé en blanco. Ah, ¿ya no acabaste? No, pero ahí no llegué a poner nada. Ok, a ver, va. Se pone fin. ¡Fin! La última y nos vamos. Sí, va. Ya, me estoy haciendo pipí. Son 20 botellas de agua que te tomaste. Sí, pero no voy a hacer ayer la eterna botella. No, claro que no. Bueno, creí que me lo estaba proponiendo. No. ¡Qué fiesta tranca, güey! Adela, este programa siempre había sido tan adulto o me tocó el episodio más gráfico siempre de la serie. Siempre acaba así, no sé por qué, Ismael. De veras no entiendo. Sí. Es que aquí hay como cuatro programas simultáneos. M, con M. M, M. M de mamá. Viene. Ay, es que escribo ya no se me ocurre nada. ¿Por qué la gente sigue con el Prián y no sé cuánta cosa? Si estamos en... Es su fiesta, ¿eh? ¿Aquí hay otro programa? Bye, niña. ¿Quién me dijo bye, niña? Bien, niña. Salvador Barrera dice de perrito... Ya, pero... basta. ¿Ya? La última. Chari, no vale. Estás muy cagado, güey. Ya encontré. ¡Basta! ¡Basta! Me quedé retrasado. Película porno. Martita Sahagún. ¿Esa no fue la primera? No. Perdón, perdón, me equivoqué. Dice manita de puerco. Sí, no, ese fuck me cae muy bien, no me metería ahí. ¿Tú? Mamacita. Mamacita. Malicia africana. ¡Eso! ¡Mírenlo! ¡No salió! Eso da clases de mindfulness. Hay que ir, güey. Hay que ir. La imaginación es fértil. ¡Claro! ¿No? Hay que ir al mindfulness. Lugar para tener sexo. En el Gran Premio de Mónaco. Oh. En la tribuna.
Pues bueno, por eso, verlos a máxima potencia en un mínimo de tiempo, y así no me siento mal. A ver, niña. Una moto. ¡Moto! Ah, eso está bien. En el manantial. ¡Manantial! ¡No! Este mindfulness se ha dejado. Imagínate. Dime que no te gustó esa idea. ¿Cómo? Ya me la imaginé, güey. Todo fluyendo. Lo que dice aquí es en una moto bien moto. Ah, ok. Posición sexual. A posición sexual. Mano santa. Bueno, la mujer ya tiene mucha experiencia y pues, cabe, ¿no? Digo, cabe decirlo. Todo lo malentiende, sí. Pobrecito. Esta criatura, de verdad, tiene 24 años esta criatura. Esa paso. Paso. Sí, paso. La mía se parece a la tuya, manos en la masa. ¡Ah! Está muy bien. Juguete sexual, no puedes repetir. Yo ya estas dos no, ya no las quiero manopla. Decir, oiga. ¡Manopla! ¡Ya sabía! Te dije que no se vale repetir. No era repetido, es con otro objeto. Tú. Micrófono. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ya qué oso! ¡Aguas! ¿Tú? Mandarria. ¿Qué es eso? ¿Qué es mandarria? Mandarria es un martillo enorme. Mandarria. ¡Mandarria! ¡Pah! ¡Anda! ¡Mira! Es el martillo que ves con lo que se desbarata, por ejemplo, una pared. Que es grande, el grandote, que... Ah, sí. Un mazo. Como un mazo. Mazo, mandarria. O sea, aquí se dice mandarriata. Igual desbarato. Ok, ¿con quién lo harías? Con mi vecina. La que sabe lo rica y lo bueno que está con mi vecina. Pero eso decía esa con M. Mi vecina. ¿Y con quién lo harías tú? ¡Mi vecino! Con mi novio, pues si no me parte de la madre. No, yo espero que nadie acá se llame Mario porque puse Mario. ¡Órale, Mario, va, cabrón! Yo no sé si se va a entender en México esto como se entiende en Cuba. A ver. Pero esta es la respuesta más honesta que he dado. No es con quién lo harías, es con quién lo hice, lo hago y lo seguiría haciendo. Con Manuela. ¡Ah! ¡Ah! Oye, en un ejercicio de honestidad. ¿Tú sabes cuándo los hombres dejan de masturbarse? ¿Cuándo? Cuando se divorcian. ¡Ah! Empiezan a salir las viejas por todos lados. Oigan, qué fantástico. Regresen. Sí, nos la pasamos muy bien. Qué bueno que estás curado, me da mucho gusto. Un gusto. Pero no. Estoy dañadito. No te cures del todo, por favor. Gracias. Por todo. No, es tu locura, niña. Adela, mil gracias. ¿Cuál sigue? Playboy, tercera portada. ¿Qué sigue? Muchísimo gusto. Cosas diferentes. Cosas diferentes. Tengo autógrafo. Oigan, hay que ir al mindfulness. Sí, vamos. Sí, la verdad. Y los invito también a que me acompañen a la firma de autógrafos. ¿Dónde va a ser? Yo tengo firma de autógrafos este sábado 17. Y me parece que es en... No, estoy en blanco ya. En la Plaza de la Tecnología. Bueno, al rato les posteo toda la información. ¿Y va a ir tu novio? Es a partir de... Sí, siempre me acompaña tan adorable. A partir del 19, todos los lunes, por favor. 9 lunes a partir del 19. 9 lunes en el Teatro Milán, vayan a ver lo que es un demente. Vayan. Sí. Bueno, tenemos cita, Gemma. Financiero. Ay, financiero, ¿cuál es mi cámara? ¿Financiero? 9:30, 9:30. En F y por Adel, el financiero Bloomberg. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Ya en chingan, se vayan. No, sí. Pero váyanse en chinga, 9:30, el financiero. Armando Ríos, Peter, y nos vemos mañana 7 de la noche aquí, el Jaguar. El Jaguar, Peter. ¡Gracias!